Control, control. Sabe el de aquel que digo que es un jugador, que, que, a, que a las 14.55 me llama por teléfono y me dice, Juste, Juste, y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, Juste, mira, que he visto lo de las plantillas y que me parece muy mal que haya tanto extranjero, porque hay mucho extranjero, cuando aquí en España hay... Jugadores muy trabajadores y merecemos lo mejor, dice. Me, dice, me dice el jugador a mí y yo le pregunto al jugador, ¿y por qué te pones a hablar de este tema a las 14.55? Y me dice, porque me acabo de levantar. <laughs> Muy buenas a todos amantes del electrónico y bienvenidos. Ahí es por maníacos el programa. De ahí que tiene miedo de que se acerquen los extranjeros a robarnos los hijos, los panes y, y la religión. Muy importante que nos quiten la religión. A ver si por favor nos lo quitan, nos la quitan ya. Y, y el programa, tenemos miedo de que venga aquí gente como como yo que sé, como como Rulo y demás y nos quedemos sin sin nada, estamos un po estamos un poquito asustados. El que más debe estar asustado es un poquito el señor incógnito que ya vive en el extranjero y entonces pues como que está un poquito en tierra de nadie. Incógnito, ¿qué tal estás? Hoy me lo he pasado muy bien, hoy Twitter ha sido lo mejor del día, creo yo Sí, es, es pues, muy posible que sí, que sí que es verdad Oye Incógnito, tú que estás en el extranjero, ¿cómo, cómo, cómo se vive ser un, un español en el extranjero? Sobre todo eh, porque tú vives en Inglaterra, ¿no? Sí eh, Vives en la tierra del, en la tierra del Brexit, de, de una gente que se quiere salir de, de Europa, o sea, tú eres un poquito la peste de allí No te creas, ¿eh? realmente eso no. a, a un idiota... Eh, que me ha dicho algo y al final acabo diciendo, ¿y tú a qué has venido a Inglaterra? Y yo le dije, pues mira, he venido a quitaros los trabajos, las mujeres y Gibraltar de vuelta. Y yo llevo dos de tres. Ya llevas dos Entonces, de tres, se, se enfadó un huevo, eh. ¿Es, una de ellas es Gibraltar. <risa> 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 La primera es Gibraltar, Roda. ¿no? del trabajo Gibraltar ya, ya va bien por ahí. Quentin, ¿tú qué vas quitando por ahí? ¿Qué, qué les has quitado? Bueno, lo primero, buenas tardes, como siempre. Lo segundo, la mejor presentación de tres meses de aquí para atrás. O sea, hay que reconocer, hay que reconocertero. Ha sido mí, muy fácil. A, a mí me ha sacado un lol, qué puto bueno. En el momento. <laughs> eh. Bueno, hoy va a ser un día calentito. Sinceramente, creo que el tiempo de los temas está mal distribuido, como hemos hablado por privado. Bueno, hemos no. Han hablado aquí mis compañeros por privado. Yo me sumo a la moción. Y, y hay que leer mucha tontería por Twitter. Pero, como pero bueno, no sí, de siempre. Pero eso por sí, cierto, el plan desde el chat y el programa es tener de escucharlo hoy, ¿vale? Salvo que queráis arder. A, a ver, ver es... pero eh, no pasa nada. Pero una cosa, una este. cosa. El tiempo. Eh, un segundo, El tiempo es, es flexible en sí mismo, ¿de acuerdo? Eh, aquí quien manda es Control. Cuando Control empiece a ver que nos estamos dando vueltas a nosotros mismos, dirá... achazo, ¡Pum! Y fuera. Y ya está. Kitsune, dime, Kitsune, ¿qué tal estás? Eh, bien, hoy hemos venido a hacerte boicot. Lo hemos hablado yo y Losan. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo y Losan, ¿vale? No han y yo. Yo no, no, siempre <laughs> delante porque... El burro, ¡El burro delante! Ahí está. Eh, sí, por sí. favor, Kitsune, explícate. Pues que hemos pensado que de los otros temas vamos a hablar muy poco... Y luego hablamos de, del tema interesante del día. ¿Cuál es el tema interesante del día? Que viene Sarin. Vale, 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 vale. No pasa nada. Que bueno, luego, luego viene Sarin, por cierto. Viene Sarin a hablar de los dos campeones y nos va a contar cositas así en plan mágicas y raras de los campeones y demás. Pero vamos, que lo que viene a ser el parche misfits y demás tenéis como que pocas ganas de hablar de eso, ¿no? Eh... Es el parche muy sencillito y lo, y lo vamos a tratar luego en Zakata, así que. Claro. ¿En, en cómo? ¿En Zakata? Eh, creo que sí <laughs> catacha hoy, hoy creo bueno, no lo sé ¿cómo, cómo? no pasa Achazo que te va a llevar a este paso no pasa nada no pasa nada Losan, tú estás entonces eh, queréis venir aquí a dar un golpe de estado eh, sí buenas tardes vamos a dar un golpe de estado y que no se preocupe ningún español que hay Latinoamérica para todos <laughs> eso, eso también <laughs> es verdad Estalo Estalo, ¿qué tal estás? ¿estás bien? Bien, yo bien. Esperado, esperando a que Quentin me dé la primera hostia del día. Yo esperaba. Es verdad, yo no, cuando he no dicho esperes, Stalo. No esperes tanto. En cuanto hables ya, vas a pillar. O sea, <laughs> que... bueno, yo es cuando he dicho. Cuando... Es, ver... <laughs> es que cuando yo he dicho Stalo, esperaba un «no» de Quentin. ¿Sabes? No, yo? no. ¿Sabes lo que pasa? En la vida hay vencedores y vencidos. Yo en este caso soy un vencido, evidentemente. <laughs> un vencido. Porque, eh... Espera, desarrolla no, eso, por favor. No, no. Es que es verdad. Yo peleo todos los días con Control, que también está un poco de acuerdo conmigo. Sin que se note mucho, guiño, guiño. Eh, en intentar erradicar, y entre comillas, y lo siento por la palabra, la escoria del programa, y la escoria vuelve como la mala hierba. Entonces. Pues... ¿Estás, llamado, ¿Estás llamando a esta lo escoria, Cuentín? No, como opinador sí. Por eso digo lo que se me entienda. Pero por eso digo que, especialmente. Por eso digo que, que soy un vencido. Y es que además es un dato, vamos, súper objetivo. No pasa eh, nada, no pasa porque, nada. Porque al igual que ayer tuvimos a David Crónica, cuento guiños y no la info porque me hago el interesante García pues, <laughs> hoy tenemos estado por cierto y hey, con esto yo creo que me pasa el programa me voy <laughs> David, David, David 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 me hago el interesante García ¿Eh, qué tal estás qué pereza <laughs> vale correcto me parece bien Terrac ¿eh? qué tal estás tú también Terrac bajándole pues bastante bien con este momento tan divertido ya está luego a partir de ahí es cuando empieza el momento de pensar y trabajar y es cuando nos vamos a la mierda así que la, vámonos no es que creo que el programa a partir de aquí va a ir cuesta abajo ¿eh? va a ir cuesta sí, abajo sí, lo, peor, sí. lo peor sabes peor que es que la gente se crea a, a vosotros que estáis aquí pinchando y a acuétien diciendo estas mierdas y la vale. gente, y, no 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 o sea, no no voy como hacer una pregunta. Es no 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 bueno, a ¿Tú ver, ayer, ¿tú ayer te contaste todo lo que podías contar? No, ¿verdad? Todo vale. lo que podía conté más de lo que podía contar. <laughs> vale, vale, ahora ahora, la segunda pregunta. Bueno, lo de podías. No, ahora, que ahora va a Basconia ya. Vale, vale, me callo. <laughs> y nos, oye, que ahora va a Basconia <laughs> y nosotros nos vamos al sumario. En el programa de hoy hablaremos, para empezar, no sé si alguno de vosotros os habéis dado cuenta, pero se han filtrado ya los fichajes de y Segunda, os voy a ser sincero, no sabía si iba a hablar o no de, de, de este tema, pero como he visto que los clubes son tan torpes que a pesar de la filtración no ha anunciado nadie, he dicho... Pues me da igual, pues lo vamos a comentar. Porque, total, ya que no lo hacen ellos, lo hacemos lo hacemos nosotros. Alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer y somos nosotros ah, los que damos ver, la mano. No sabías si ibas a hablar 40 minutos o 41. Sí, bueno, aproximadamente. El tema, el tema se sabía. Bueno, espérate, porque el tema era hablar de los fichajes. Y habéis creado aquí el golpe de estado de vamos a hablar de los extranjeros y tal, que ahora veremos. A ver, ya, ya veréis, ya veréis. Después de hablar de los fichajes de SLO y segunda, vamos a hablar un poquito de uno de los equipos que vamos a tener. ¿Qué, qué te sucede, Control? Es verdad que estoy moviendo la mano delante de la pantalla y Control no lo ve. Bueno, pues es lo que hay. Del rumbo a Playoffs, vamos a hablar de Misfits. Creo que dos minutos aproximadamente. Otro tema del que vamos, al que le vamos a dedicar dos minutos aproximadamente es a Karma, que contribuirá al premio del Mid-Season Invitational. Y otro tema que le vamos a dar otros dos minutos. Va a ser el parche 7.7. En donde para algunos va a ser mucho. Pero bueno, hay, hay gente que se lo prepara todo en dos minutos. No pasa nada, chavales. Vamos para adelante. Por último, con mi invitado de hoy va a venir el señor Sharin a hablar del Rakan. Y de... Eh, Puesto yo, a hablar del Rakan. No da igual. De Rakan y de Chaya, que son los dos nuevos campeones, que ayer vimos por fin las habilidades. Y vamos a ver qué curiosidades nos cuenta. Y también le vamos a preguntar un poquito por este pasado fin de semana del, del Sonic Boom, que está siendo el fin de semana de los memes de, de Street Fighter. La gente no veía Street Fighter y lo vamos, y lo vamos a ver ahora prácticamente solo, solo por los memes. Vámonos, damas y caballeros, al primero de los temas. No sin antes recordaros. Que ah, hoy vamos a hacer un sorteo, por fin no lo hemos hecho, pero da igual, ya os vamos adelantando que vamos a hacer el sorteo, <coughs> vamos a sortear entre todos los suscriptores y demás un Rakan y una chaya. Para que lo repartáis ahí con quien queráis. Lo haremos mañana pasado, cuando nos acordemos. Tampoco nos, nos metáis mucha. mucha presión. Pero nos vamos a ir ahora al primero de los temas. que es al. Pues ayer lo estábamos comentando. un poquito los rumores que conocíamos tras haberse cerrado el periodo de fichajes. Bueno, pues da la casualidad de que el periodo de fichajes. Eh, se cerró. Y pocas horas más tarde, la misma tarde del día que se cerró el, el periodo de fichajes. Teníamos lo que estáis viendo aquí en pantalla los equipos total y absolutamente revelados porque este es el informe oficial. Nosotros habíamos visto esta información, pero tampoco podíamos revelarla y alguien lo ha filtrado en Twitter. Así que chavales, aquí os lo traemos. Anda, que habíais visto también esta información, y no podíais revelarla. <laughs> no, no, no. no, no. Vaya, Eso vaya, lo yo vi por mi parte, vaya, yo por mi vaya, parte vaya, no lo vaya. había visto antes de que y si lo hubiera visto, me oh, 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 oh. que lo hubiera dicho. Yo yo esto ¿Vale? lo vi, no, pero yo esto pero lo vi seguro. después del programa, lo vi después del programa. Vale, vale. Yo lo he visto hace 20 minutos cuando nos han mencionado en Twitter, por lo menos a mí. Yo si esto lo he vi... visto ayer, créeme que hubiera dicho: La plantilla de origen, Jurneros, Rudy, Saulius, Neon y Johan. Esa la de es. Giants, es que no me jodas. Continúa, Quentin. Todavía. Quentin, no, no, si me no, quieres no, hacer el programa, lo no puedes seguir. No, 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 pero es que. Es que hay que decir. Tont... Bueno, da igual, Ya que ya los folios <laughs> al aire. Yo te tiro los, 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 eh, si, Quentin, cuando estás en el programa, estás con el, el, con el teclado y el ratón jugando al Diablo o al, al Poe o al wow. Eso no es cierto. Eso por lo es menos cierto. hoy ah no, bueno vale hoy no. <laughs> con qué estás con la Nintendo hoy estoy eh, recogiendo un poco un está poco. bien eso vamos a ver el fichaje eh, bueno, buen fichaje ya ya Brave de Antonio Tinks, Jisuke Mini True Packs y Jo luego tenemos a Kift con nandisco carbón especial toaster y Obi se quedan exactamente igual el Thunder X3 eh, Basconia Wherlip Candy Floss en la jungla Ojito, que no va a ser ni Tabasco, Pepi, XD, de Smiley y Falco. Luego tenemos en of Penguins que se va a quedar también igual. Luego tenemos también en Valencia, que se queda también igual. Luego tenemos G2 Vodafone con Lucian, que ha sido anunciado. Por cierto, Asus ha anunciado hoy que Lucian está fuera de, de Asus. O sea, es como... Ya, ya. Ha, ha sido como... A no, ver, Dios. bueno. No te, no te apresures. <laughs> no te apresures. ¿Estás seguro que está fuera? Bueno, pues ya, ya os confirmamos que Lucian está en el equipo de G2 Wafón. Y por último, a Rogarmi, que va a contar en la main lane, ojo, con Saru. Y luego con Kubon, que eran. que, Cuentín, eran antiguos compañeros. ¿Estos dos eran los hermanos? No, ¿no? Eh, no, no. Hermanos como tal. Eran Kubon y quién más. No, pero creo que era un bulo eso al final, ¿eh? ¿Eso era un bulo? Me, me parece que sí. No, no estoy seguro porque sé de la historia que cuentas, aunque no me acuerdo de los nombres de los jugadores, pero… Era en Million Makers que estaba Kubo, que era uno estaba, de los hermanos. Estaban Kubo, Mokate, Charu, Macler y Livick. Sí. Pero decían… No me acuerdo, macho. Ahora, te digo una cosa. Como Charu venga al nivel que tenía hace años, que evidentemente no lo tenga a día de hoy, por lo menos comparativamente, eh, se pasa el juego. Sí, antes, hace tres años, sí, sí, sin duda. Hoy ya, pues no sé, vamos, le tengo perdida la ficha. Se fue de la lcs sí, Solo eh. te digo, que creo que viene de la Challenger Series turca, así que. Ah, sí, pues... es un poquito el nivel pues vaya, pues vaya, Facebook. Hay que Cuentín. tener en cuenta. Dime, dime. 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 No, no, no yo lo que iba a decir es que cuando entró en la LCS tenía 16, 17, bueno, 17 años, ¿no? Muy jovencito. Tenía como tres cuentas por encima de 2.700 de él. Es verdad, es verdad, sí. Y vamos, en la LCS al principio era una maravilla de equipo. Luego ya descendieron y tal. Pero si me decís que, que viene de… Ch pues, pues mira. Bueno, hay varias preguntas. También os digo una cosa. Lucian dime. venía de ahí. ¿Quién, he, ¿Quién venía de ahí, perdón? Lucian, Hatrix… No, pero el, una cosa es la Challenger Series y otra cosa es la ah, LCS Tour. ¡Challenger Chal Series! Chal Chal ¿Perdón, sí, sí. perdón, perdón. Chal perdón. ¿tienes, series. Tienes toda razón, David. Tienes toda razón. Por una vez. <laughs> para que veas, para que. <laughs> para que si veas no dónde viene. Por una vez no estaba contento, ¿eh? Es verdad, es verdad. Oye, una pregunta que te hago, Quentin. ¿Qué te pa parece que los clubes. Que se haya filtrado antes este documento que, que. Que los propios clubes hayan anunciado los fichajes? Pues lo mismo que cuando pasó con Rayon, ¿no? Es que Uf. hay una cosa que a mí me maravilla y es la, la obsesión. De, bueno, de hecho me maravillan varias cosas. Ayer leía por Twitter que. Que bueno, que estaba bien anunciar las cosas antes o filtrarlas, pero que había que esperar cuando tocaba el turno. Y Yo decía, vale, pero si es que en el deporte tradicional tú te enteras de los fichajes antes de los equipos. O sea, no sé. Y, Porque y luego, hay ocho por millones otro... de periodistas buscando la noticia. Correcto. Y es muy correcto. difícil que no se filtre. Correcto. Y, y muchas pero lo... personas más involucradas que las que hay aquí y aquí aún se filtran. Pues imagínate. Pero lo que, lo sí. que os quiero decir, no es que esté bien o malo, no, es que eh, los equipos para empezar de base tienen un, y lo, lo comentábamos ayer, ¿no? Un problema de, de marcar tiempos, en mi opinión. Y, y desde luego, si lo filtran en parte es porque a ellos les interesa. Es que tú ves la plantilla de, por ejemplo, la de, de Asus, que no me sabía el nombre, y a mí, respecto a la que jugó antes, pues hombre, no es que me emocione en plan de wow, son los mejores otra vez, pero sí que mira, renovación, vienen con jugadores más o menos con sí. nombre y tal. Y eso, pues, genera expectación al equipo. Que ¿Cuál es el timer bueno? Teniendo en cuenta que hasta dentro de unas cuantas semanas no van a jugar, eh, por lo menos competición de Superliga Orange, pues eso ya es más complicado, ¿no? Pero, pero creo, creo que juegan ya con, por la, ejemplo, la, la copa. la copa. Se juega. juegan, la, copa sí, sí, sí. la copa la juegan, pero quiero decir que la, la competición entre comillas referencia del League of Legends nacional, sí. quedan unas semanas, ¿no? Y digamos que la Copa con los rosters, no, no, lo no, no, tomemos a bien o no, va a ser la pretemporada para ellos, en parte sí, la pretemporada. Sí, poquito, Va a sí, ser sí. competición, pero no es la competición importante, ni mucho menos. <laughs> Más preguntas. Lo que ha ocasionado tanto revuelo a lo largo del día de hoy, vamos a ver el tiempo que le dedicamos, espero que tampoco sea una exageración, es que hay muchos extranjeros. Lo estamos viendo también en segundas, donde también se han revelado todos los rosters. Por ejemplo, el equipo de Kik que. Eh, tiene todo... Todos los jugadores son portugueses y nos han comentado que van a tener una gaming house en España. Entonces está ya confirmadísimo. Pero la mayoría de fichajes que hemos visto, tanto eh, muchos, muchos de los fichajes que hemos visto tanto en primera como en segunda, son fichajes extranjeros. Y se ha armado un poquito el revuelo res respecto a esto. Ha sido un poco como chavales que vienen los extranjeros a, a comernos. Ayer hubo distintas conversaciones que incluso señalaban que, oye, mira, es que... Los extranjeros que traen son peores que algunos de los españoles que no coge nadie. Y entonces ahí empieza, mi ahí empieza un poquito mi pregunta antes de pasar a ver los, los rosters. Porque más que nada, porque yo sé que van a venir como 200, 300 personas de aquí a 10 minutos preguntando. Habéis dicho los rosters, así que le vamos a dedicar primero. La pregunta está. Quentin, tú ¿Cuál? primero, ¿qué opinas del tema del, del, del nivel de... De los extranjeros y, y demás. Y luego dejo, dejamos a, a Kitsune y los que quieren comentar. Como tema, como tema abierto, buff O sea, yo personalmente... La dicotomía va, que se ha creado hoy en Twitter, ve, principalmente. Vamos a ver, la, la dicotomía, el gran problema que tienen, y en parte los jugadores lo ven desde este punto de vista, y aquí es cuando algunos me dirán que no, pero es que evidentemente es una relación a eso, es que ven que su silla empieza a peligrar, ¿vale? Porque cuando se abre la veda de que pueden venir de fuera, evidentemente los que tienen menos nivel son los que pueden salir. Para empezar. Segundo, yo creo que hay demasiados españoles por un tema normativa, ¿vale? Que tiene que ser así a día de hoy, pero luego hay demasiados españoles, porque eso hace que el nivel de la competición no sea lo que tiene que ser, para mí. Mm -hmm. Y luego está la, la buenísima excusa de, no, es que lo de, lo de fuera no mejora lo que hay. Puede que en talento individual no lo haga, puede que a nivel de juego no lo haga. Ahora, a nivel de profesional vaya que sí lo hace con más... esto, súper resumido No, de momento no, porque total, vamos a hablar ¿Qué mucho de guñaísmo mucho, sí. claro. eh, De hecho, voy a continuar exactamente Por donde ha dejado Quentin El problema aquí está en el tema de la profesionalidad De los jugadores, ¿de acuerdo? Cuando ven que, que La situación tan cómoda que han tenido hasta ahora De, bueno, pues como necesitantes españoles Vamos a tener el sitio seguro Peligra Lo primero que hacen, y eso Ya no es solo profesionalidad, sino creo que es tema de mindset Lo primero que hacen es asustarse En vez de Pelear, al menos es la, la sensación que yo he tenido. Hay mucho más miedo y queja que jugadores que dicen: Bueno, pues si vienen de fuera, vamos a reventar y vamos uh -huh. a mejorar, vamos a hacer todo, todo lo posible. ¿Qué hacen estas de fuera que nosotros no hagamos? Quizá la solo que tomando de esta manera, eh, la actitud con los entrenadores es diferente, la actitud de trabajo en equipo es diferente. Sí no sé pues quizá eso es lo primero que habría que cambiar y luego un, puntualizar una cosa que ha dicho Quentin no creo que que haya más españoles o más españoles eh, vaya a cambiar el nivel vale pueden ser todos españoles y sería de puta madre pero lo que se necesita son más profesionales y hasta que los españoles no eso lo sean de que más... sería de puta madre trae gente de fuera hace que lo de dentro mejor, ¿eh? también te lo ya quiero. ya pero quiero decir si los si los españoles empiezan a esforzarse y todos los españoles que están ahora Vale, eh, Kitsune, una están pregunta. demostrando el nivel y además, la actitud, yo no creo que debería ser tampoco tan problemático, porque tampoco se ha demostrado que por nivel esté muy superior lo que venga de fuera. No, no, sí yo no he actitud. dicho eso. O, ya, si eso, lo he dado entender. Pero es que me dices que lo de lo dentro, lo de dentro, siendo como somos los españoles y los jugadores se ha visto, durante cuatro o cinco temporadas hemos tenido reciclados de jugadores claro, de este claro. equipo y es lo este? que estoy diciendo es si cambia, si cambiase la manera de, de ser de estos. Es pero decir, es que Gitsune, si tú no les aprietas de alguna manera. Claro, por eso digo, que está bien que entren los, 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 los extranjeros, ¿vale? Está muy bien, porque esa es la manera de, de que ellos empiecen a cambiar el mindset. Y si no lo hacen, los que no lo hacen van a irse fuera. Entonces, es que pff, no hay más. Yo no veo quejándose a, yo que sea a los mejores, es que encima los que se han quejado están en Diamante 4, o sea, pero que no están contando, tío, que son mejores que tú y punto, y ya está, tío. No, es que son mejores que tú en todo, o sea, no, trabaja más y ya está, es que yo no estoy... Claro, es que, es que no hay mucho más. Losan, es... dime, 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 termina y luego le paso a Lozán Termino ya, vale El tema es que tiene, desde parte de los jugadores De acuerdo, el talento está Yo creo que eso no lo puede dar nadie Al menos para el nivel que estamos Lo estamos diciendo para ir a los mundiales, de acuerdo, Cuéntame Antes de que lo digas No, eh, no, ni mucho menos, si yo, si yo soy el primero nivel... que dice Que hay una diferencia radical de nivel Pero claro. es que una cosa es eso y otra tener que aguantar Es que entrenamos mucho, exacto. no, lo que hacéis es viciar Es exacto. viciar, exacto Eso estaba hablando yo antes con De hecho en Twitter y con Losan. Lo que hace falta es más gente profesional y menos jugadores. El ejemplo que he puesto sería en, en un atleta y alguien que va a hacer footing. Menos gente que hace footing y más gente que corre y se entrena para ser mejor corriendo. Losan, te querías comentar también cositas sobre, sobre este tema, a ver eh, hasta sí. dónde nos lleva. No, hasta eh, dónde nos lleva. Primero creo que sí, que quizá pues algún, eh, hay bastantes españoles que puedan ser mejores o que sean individualmente mejores. Que esos extranjeros que vengan. La cosa es, que pueden aportar esos españoles para. O sea, ¿por qué aportan tan poco para que entren los, esos extranjeros? Es decir, tú, es decir, si, tú, si, piensas, ¿tú si piensas que hay eh, igualdad de nivel en cuanto a los extranjeros que vienen con respecto a los españoles que no se cogen. De media más o menos sí. De Obviamente, media más hay, o menos. Hay algunos casos que no. Obviamente, cuando estuvo Flagis no, cuando, ah, bueno, cuando ha entrado Jizuke no, eso está claro. La syncroft pero hay, hay otros casos que sí la cosa es eh, hasta ahora con el con el nivel individual bueno ahora hace ya un par de sesión que no o un par de split que no te valía con eso soy muy bueno soy mejor que estos españoles me vale porque como no aportan nada tampoco pues como soy mejor me quedo y tengo mi plaza y vivo muy bien sí. cuando viene gente que ahora ya no puedes reventarla y aporta más que tú y te dejan fuera es cuando oh, vienen las excusas de no se apuesta por <laughs> España sí. la cosa es qué puedes aportar tú a ese equipo para quedarte seas de donde seas vale pero... si el otro aporta más que tú se va a quedar y ya está y, y yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de la primera reacción es quejarse en vez de pelear por ello cuando por te esto, quedas es cuando vas a pero pelear pero sabes por qué te quejas porque es que hay algunos que saben que no dan el nivel pero o sea, yo tengo el, el una problema... pregunta de, 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 de lo cuenta y luego hago yo la pregunta. No, el, el problema es que damos por hecho que los jugadores en parte no son realistas, que la mayoría no lo son, pero lo sé que sí. Y sí. esos ven que lo que dan hoy no les vale. Que son los que se quejan en general. Sí. O por lo menos los que tienen la ilusión de triunfar, si quieren mirarlo así también. Uh -huh. y, y es que la primera consecuencia que pasa en todos los sitios, en todos los sitios que hay una, un cambio de estos, de una empresa se absorbe o despiden a gente porque... Porque hace falta tener menos trabajadores o lo que sea. Que luego hay chanchullos en las empresas, ¿vale? No quiero entrar sí. en eso. Uh -huh. Pero si tú tienes que hacer alguna limpieza por nivel, evidentemente el primero que ve su silla sí peligrar es el que se queja e intenta cambiarlo. ¿Es así? Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿vale? Porque estamos hablando de nivel, etcétera, o lo que sea, que puede estar igual de media. Vale. ¿Veis vosotros.? algún jugador, me voy a fijar por ejemplo en Asus, Asus lo tenemos ahora mismo, el roster de Asus en pantalla, tenemos al Saru, o sea, Saru o como se llame, no sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia su nombre, ¿hay algún midlaner fuera de SLO español que sea mejor que Saru? Mm, puede, o sea, no he visto a Saru, ¿vale? Pero poniendo al nivel de Stranger Series turca diría que hay dos. Que serían... Digo españoles. Españoles, españoles, diría que mínimo... X Tilk y Sealer deberían tener ese nivel de sobra. Y Arben, no estoy muy seguro por el tema de actitud. X Tilk Pero... y Sealer. Sí, Mira. esos dos diría que sí. Ahí tenemos un par de, un par de nombres. Más jugadores. Candy Floss, Jungla de Thunder X3 Basconia. ¿Veis algún jungla con, en las mismas condiciones mejor que Candy Floss, eh, que puede ocupar ese, ese lugar? ¿Español? ¿Conocéis algún Jungla? Puedo, ¿puedo hablar yo, quiero decirlo a Sí, vez? sí, sí, puedes decir los nombres no, de quiera. Vale, yo diría que Hero y, y, y ya está. Sí, sí pero Giro no, y Razor que, están... no. que están atrapadísimos los dos. No, a ver, Hero, sí, Razor, no, porque a Razor le falta mucha experiencia todavía. Pero sí. y eso vamos a pero son también. fichables. Eso pero lo no, que no, es, que es fichable. No, no. Hero no, y Rathor... Estamos hablando de que sean fichables. Que estamos sean fichables. Que, o sea, de... que sean fichables. Giro no es fichable. Está uh, La mayoría de los jugadores que están en segunda están fichadísimos. Pero Contemos... Entonces, de dime, fuera dime. de segunda en, encima. De fuera de segunda encima también. Fuá, no, no, no. Yo, Yo creo es que solo está el millón. Luego tenemos... <laughs> los en los Teams tenemos... Se fichar, ¿eh? Quiero decir, eh, se si tienen que dejar la cláusula, que no recuerdo ahora mismo cuánto es, pero sí. entre mil y mil euros. Sí, pero no, ¿vale? Es, sí, pero no pero, pero sí, pero digamos que son fichables entre comillas Saltándose la cláusula de lo que tú quieras Pero ahora mismo no son fichables, ¿vale? Digamos que, por así decirlo, no, no son fichables Tenemos más jugadores, tenemos Tinks, que también es extranjero Es otro de los fichajes que, que hemos visto Avanza un poquito Control, que vea el resto de los jugadores Nos vamos a ir a Origen, que también ha fichado a varios Ha fichado a Rudy A Saulius y a Neón. ¿Hay algún jugador fu español Fuera mejor, por ejemplo Neon es de ¿alguien conoce a Neon? Yo lo estamos todos igual un poco. No, ni idea. Es sí, que idea, ¿no? he investigado un poco, pero pff, me salen luces por ahí. Ya está. Salen pocas, sale poca cosa. Sale poquita cosa. Entonces, un poquito en general, lo que estamos viendo es que podría haber alguno, pero que está fichado en otro equipo o. o cualquier cosa del estilo. Eh, no sé si alguien tiene algún nombre por ahí. Es que a mí cuando me dicen, no, es que los jugadores extranjeros no son tan buenos, los jugadores tal, pero es que estamos viendo que tampoco hay objetivos muy claros. Por ejemplo, tú comentabas Kitsune que te consideras que eh, era Sealer y Stilk podían ser mejores que Saru, pero mejor que Saulius. Mm, no, vale, pues es que esa es. Creo esa... que no, creo que no, pero de Saulius tiene otro problema. Entonces, sí, o sea, sí, sí. Es, es como traer un, un, un español, aunque sea extranjero. ¿sabes? Sí. Mira, por pues ahí están. Pues, están eh, Ne Neox es el ex de Virtus... Neon es el ex de Virtus Pro eh, Pues no lo sé, lo desconozco Me, me, me gustaría comentar no, algo pero. Origen. Pero es... Neon no es un jugador de Virtus Pro De CSGO Me, me lío Dale, estalo, perdona uh, Tienen a suplente al de Odd Orange Que es un tío que está compitiendo en la Challenger Series de Norteamérica De suplente sí. mm -hmm. es Y ganan un... ni una sola partida, por cierto, ese equipo <risa> Bueno, <risa> no, mira pero igualmente podemos estar de acuerdo que el nivel de Challenger Series, aunque sea el peor equipo, en principio debería ser más, más alto que el, de la, que el de la SLO. En un principio. Y por diferencia, si es como de aquí a Challenger Series. En un principio, en un principio. ¿Qué, qué, qué están preguntando por ahí? ¿Se sabe algo de Lucian? Sí, que es muy simpático. Eh, pues ese es el resumen. Es decir, que por ahora no estamos viendo tampoco mucho tema. Otra cosa, eh, Quentin hablaba hablaban también por el chat, etcétera, de la cultura del esfuerzo, etcétera. Correcto. Y, no, y bro, beama, bro, beama, bro, hacíamos una broma con eso al principio de, del programa. Aquí tenemos distintos entrenadores. Mm, Quentin, lo que te hayan podido contar a ti, etcétera Luego, si los entrenadores quieren contar algo con su experiencia, diciendo yo, mira, yo es que he entrenar. A algunos españoles que ni para atrás, pero es que los ingles, los extranjeros tampoco son mejores. No sé si, si los han no quieren, a, quieren comentar algo que... al respecto sí. o el propio David García. Quentin, empieza tú y luego dejamos a los demás. No, no, es que aquí lo único que iba a añadir yo o aportar es que también estamos hablando por hecho, los entrenadores estén súper cualificados, ¿sabes? No, 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 pero, pero ¿Sí? por lo menos tienes una experiencia. Ahora también quiero hablar pero de los extranjers. Va los... Vamos a ver. Quiero hablar de los pensar... entrenadores, Quentin, quiero hablar también de los claro. entrenadores, etcétera pero vamos por partes. Primero hablamos de, de. de esto y ahora comentamos los entrenadores. Porque he leído también un comentario que me ha llamado la atención. Algo que hay que comentar sobre, sobre cómo es trabajar con. con nacionales a la hora de prepararles la, y la diferencia con los extranjeros o dejamos a los demás? Bueno, pues algo que hay que, re, que remarcar que Remarca, subían, David. no sé quién lo dijo, creo que lo dijo Werlip, el tema del idioma, de que cuando ya pones un extranjero y tienen que hablar en, en, en inglés, ya dicen menos tonterías, porque no saben decirlas, ¿no? Entonces, como que la comunicación es más es más eficiente. ¿Eso ¿Quién sí. lo dijo, Werlip o quién lo dijo? Pues eso pasó en el propio en el propio Giants LCS eh, cuando entró el primer extranjero, se comentó que era un Godfrey, poco como ¿no? Godfred entraba, que era como a ver, pues es eso. que el extranjero viene bien porque se flamean menos porque no se saben flamear en inglés y todo ese tipo de cosas. Eh, o pues sea todo que parece tontería, pero funciona, porque bueno, en un equipo español, pues bueno, es una fiesta, ¿no? Bueno, por aquel entonces eran una era una fiesta y con un inglés pues se dice lo que hay que decir porque tampoco saben decir mucho más y bueno qué tal tu mejor. experiencia David porque tú has tenido por ejemplo jugadores que que como por ejemplo bueno, no sé si tú estabas con Mumus y compañía pero tú has y tenido extranjeros Mús y además ganamos una Gamer G? con, 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 con ganaste una Gamer G. Pero cuéntame, ¿cómo es eso? Eh, se nota que los extranjeros trabajan más, es un poco mito. Hay algunos extranjeros que no trabajan nada, hay otros españoles que no trabajan nada, pero también hay extranjeros que trabajan mucho y extranjeros que trabajan poco. Cuéntame, David, vale, ¿cómo pues funciona hay, eso? Hay de, hay de todo como en todos los sitios, ¿no? Porque sea no español ya por, por genética trabaja más. Eh, no, hay de todo. He tenido a, bueno, a extranjeros que también han sido, bueno... Una bomba relojería. Pero luego hay otros pues, que son. porque ya tienen experiencia, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que marca el, el tema es que ya han tenido experiencia mejor en una, sí. una competición internacional y ya tienen una disciplina. Que a lo mejor aquí pues estamos, que parece, de risitas siempre, ¿no? Como de cachondeito. Y esta gente Pero, viene a lo que viene. Pero, ¿cuál es tu. O sea, esta gente viene a lo que viene. Tú tienes la experiencia de que con los extranjeros se trabaja mejor que con los españoles? Con los que tienen experiencia, sí. Hay otros sí. Extranjeros, que, yo he tenido extranjeros que han sido un desastre. Uh -huh. Pero yo por ejemplo, Mumus. Además, Mumus es que es un... Pff, un es, es perfecto porque tiene una, una actitud como que muy, muy, muy positiva. Siempre es el que está diciendo las cosas positivas y tal. Bueno, no sé cómo será ahora. Han pasado muchos años. Uh -huh. ¿no? Hay jugadores que han cambiado mucho. Pero bueno, Mumus eh, es, tenía esa particularidad pero Aparte... es que Eso tampoco... Mm. Bueno, esto podemos discutirlo del otro día, pero es que eso tampoco tiene por qué implicar algo bueno. Es decir... Que en el caso de Mumus el tío es currante y desde luego aporta en general para un equipo español, sí. Pero que diga cosas chulas, pues tío, no sé. A veces también les hace falta un poquito de realidad. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, que quiero no, me decir… Aquí es un jugador de estos de que está todo el rato animando, de que un... claro. ha perdido una teamfight… Dice, no pasa nada, tíos, venga, tal. A ver, pues, una es, de este los. De... Pero claro. es que eso no tiene. Eh, vale, vale, da igual. Eh, bueno, jugadores no. es que se rayan y dicen, no, vaya puta mierda, tal. De, de todas formas, hemos no es, perdido. De todas formas, no tiene que ver con la genética. Sin, en no, todo no, claro caso, no. la cultura y la educación que reciben cuando ¿Qué? están creciendo. Lo san, lo san. ¿Tú has tenido a. Extran... ¿tú has entrenado con extranjeros y demás? No, no, y. En Latinoamérica. Y creo, no pero bueno sí eran eran todos locales a ver extranjeros eran todos la, tú has la estado en equipos que la mayoría son españoles o son de la misma nacionalidad etcétera has estado en Lyon y has estado en Valencia donde todos los equipos todos los jugadores son españoles has tenido a por ir rondando a las Wolf etcétera eh, eh, creo que es Tommy también, pero, pero estaba más bien de, de, de sustitutos. ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia de entrenar con, con estos españoles? Pues es buena, quiero decir, claro que hay españoles que trabajan y que se lo toman en serio, los hay, y la prueba de que haya un equipo full español, no esta, este split sino el anterior también, uh -huh. eh, es, es prueba de ello, quiero decir, ahí, ahí está, ¿sabes? Y se puede rendir bien, se puede rendir mal, tiene sus altibajos, se trabaja y, y, y es duradero. Ahora, ¿son todos así? Pues obviamente no, si no, todos los equipos serían de, de, eh, con todo nacionales. Y con todo, y con tus en el gremio un poquito de entrenadores y demás, cuando os juntáis, y decís, joder, es que este tío es que me cuesta, me cuesta quitarle el móvil para que deje a la, a, de, de hablarle a la, a la Eagle. ¿Es, ¿Es común o cuál es el comentario que hay común entre lo, los españoles? A ver, depende, eh, pues quizá pues eso, por, por la cultura que tenemos, pues estamos enganchados al móvil, somos despistados, eh, somos tirando a, a vagos, pero es, es quitar esas... Sí, a ver, sí, los, los españoles somos bastante más vagos que en otros países. Y o sea, eso ¿tú es... consideras que está justificado un poquito lo de que... No no, vengan... no, 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 no está justificado, pero es la cultura y la educación que tenemos, ¿sabes? Uh -huh. Es el entorno en el que crecemos, el, el que nos hace desarrollarnos como persona. Y si viene una persona de fuera que está en otro entorno... Pues se va a notar eh, Los coreanos no es genética, es la cultura que tienen De trabajo y esfuerzo Y, y si creces, creces en un entorno así Pues obviamente que el 99% O más, te van a salir así mm -hmm. Toma lo que te acabas de echar Es obvio, a ver eh, No, a ver no, no, es, no, es, no es algo exacto, me refiero a Terda Quiero decir eh, eh, Tú eres como, como creces ¿sabes? Como, como te crías Entonces hay de todo Y hay españoles que curran muchísimo y se lo trabajan Y, y ahí están a, ver, Una pero cosa. Pero a mí me gustaría... Uno a uno, uno a uno, Terra, Terra, ver, no, rebobina, está, está un segundo, claro. un segundo, Terra, rebobina que no se te ha entendido. Ok, básicamente ha dicho que la mayoría de los españoles, pues 99%, o ha sonado a que la, el 99% de los españoles, pues... No, son, no, he españoles, ¿eh? no he dicho españoles, eh, no ha dicho españoles. Dicho eso es coreano. No, 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 antes, antes lo ha he hecho. Por lo de vagos o despistados. A ver, que, o son, lo que, sea. que, somos, que somos tirando a vagos. Que no, que no todos. Que tenemos nuestras trabas. Bueno, que lo sí, del móvil y tal. Que somos despistados. A ver, aquí estamos hablando pues sí, un poquito. Da, a ver, es que ahí ya entra en que tú, antes de fichar a una persona, te informas, preguntas al equipo en el que he estado antes, tal. Venga, lo tío. A ver, es, está, está claro. El problema es que cuando eran todos españoles, eh, ¿cómo se fichaba? ¿Qué queda libre? Pues me voy a quedar a este. Y ahora que hay donde elegir y tienes, hostia, esta persona es más responsable. He hablado con él y tiene mucha mejor pinta. Viene a lo que viene, viene a trabajar, eh, se le ve más preparado, pues me voy a quedar con él. Me da igual de qué país sea, eso es estúpido, ¿sabes? Y, y antes a lo mejor no tenías opción. Y si hay miedo por eso y hay que poner excusas por eso, pues a lo mejor el problema no está en fichas de extranjeros. Está en adoptar esa, esa actitud y esa responsabilidad. Pero, eh, ahora voy a dejarte dejar de hablar. Hay una cosa que, que me gustaría poner también sobre, sobre la mesa. Y es el, la, la duración... De, de la propia liga porque por ejemplo lo que se comentaba muchas veces lo que se ha comentado en muchas ocasiones sobre sobre la lcs es que es un periodo de costo tan tiempo que no te da tiempo a desarrollar a los jugadores y a entrenarlos para que crezcan como jugadores y demás ¿Es, ese tiempo también afecta eh, en España creéis que las jornadas que dura cada temporada de, de slo Afecta en la elección de jugadores que tienes. Quiero decir, si tuvieras tiempo, yo que sé, más largo para entrenar más a los jugadores, ¿tendrías una escuadra más española que pudieras mejorar? ¿O al ser de corto periodo de tiempo, dices, oye, mira, que necesitamos lo mejor ya para ganar ya? Es un poquito, no sé si me, me he explicado y no sé si alguien quiere responder. Sí, pero el tema, el tema con eso es que siempre damos por hecho que es cuestión de tiempo. De mi, eh, esa mi pregunta, la, es mi pregunta, es mi pregunta. ¿Creéis que hay cierta cuestión de tiempo o no? La hay, pero es que tampoco veo yo que los de dentro o que los jugadores que yo conozco, y ya no hablo de, de, de tal, lo, lo que yo conozco, yo lo que veo es la gracia del stream nocturno, por ejemplo, de Antonio, y ese tiempo no lo está invirtiendo en dejarse los huevos, por ejemplo. Entonces, hablamos de que hay un tiempo, sí, pero es que a lo mejor en vez de estar comido 12 horas al día viciando lo que se dice entrenar, que se dice mal, pero bueno, a sí. lo mejor es que el tiempo ese del stream tiene que dedicarlo a otras cosas más productivas. Uh -huh. y, y es que eso, y es que, no voy a que los de fuera lo hagan, pero desde luego los de aquí la mayoría no lo hacen. Uh -huh. De hecho, Entonces... hay muchos equipos en, en España que llevan muchísimo tiempo juntos, cuatro personas al menos, me refiero, y se ve que en lugar de mejorar hay algunos que han empeorado. Sí, sí. Por cierto, hay uno en el... Eh, cierto, Stalo. <coughs> Por cierto, hay alguien que pregunta en el chat que... Kim... Caimortets Mo, pregunta ¿Lucian dónde está? Pues está en su casa Está en G2 Vodafone, lo podéis ver ahí en pantalla Ahora eh, pasaremos a hablar un poquito de los rosters A ver qué os parecen los rosters, aunque entre mañana y pasado Haremos un, un ya sabéis, un power ranking pre porque hay que hacer power ranking No vamos a, no vamos a romper eh, La costumbre Pero ahora le vamos a preguntar a alguien Que, que ha dicho de venirse y, y, y le preguntamos A ver cuál es su, su punto de vista Señor Samcro, ¿qué tal estás caballero? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, caballero? Pregunta, bueno, cu cuéntanos un poco tu punto de vista respecto, respecto a todo esto. Bueno, para empezar, no sé si sigues en, en Asus. ¿Sigues en Asus, Sam Crow? Sí, soy pues... el segundo entrenador ahora mismo de Asus Rock Army. ¿Habéis fichado, habéis fichado a.? Bueno, no, no voy a decirte no nada porque decir. no, no se puede decir. Bueno, en el papel aparece que está fichado a Saru, pero como no habéis anunciado nada, no te voy a preguntar, pero te voy a preguntar por los. Explícame un poco los extranjeros. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver, en cuanto al roster que aparecen ahí, lo podré decir que, bueno, que sencillamente son los que dicen que son los fichajes, ¿no? En nuestro caso, pues serían Saru o Cuban, pero bueno, es lo que dice ese papel, ¿no? A ver, sobre el tema de internacionales, he visto que ha mucho revuelo esta mañana en Twitter y demás. Yo creo que tenemos que ser realistas un poco todos, es decir, tenemos que darnos cuenta quiénes somos primero y dónde estamos. Hoy en día no debemos de olvidarnos que la SLO es una liga que está peleando por mejorar su nivel. Tenemos muchas deficiencias en cuanto a macroestrategia, eh, en cuanto a nivel individual. Es cierto que hay jugadores que, que brillan, pero aún con todo no es suficiente para tener una repercusión a nivel europeo. ¿Eso qué significa? Que al igual que, como decía esta mañana un rioter, esto es como todo trabajo. Si llega alguien que lo hace mejor que tú, obviamente te va a quitar el puesto. Da igual que sea chino, mandarino, leonesio o lo que sea. Entonces, tenemos que olvidarnos esa cultura española que tenemos nosotros de... Cualquier cosa que viene de fuera, malo. No perdona. Yo, como entrenador de un equipo de, de la Superliga, sí. lo que yo quiero es que la liga mejore. ¿Y cómo mejora? Que haya los mejores jugadores. Para que haya esos mejores jugadores, a me da igual que sean de un sitio o de otro. En este caso, por ejemplo, eh, en ese papel aparece que tenemos dos jugadores extranjeros. ¿Por qué? Sí. Bueno... Porque eh, a lo mejor creemos que necesitamos cierto perfil, jugadores experimentados, jugadores que tienen, por ejemplo, eh, una experiencia bastante importante, sí. que te aportan muchas cosas, uh -huh. aparte de un nivel bastante elevado. Entonces, ¿eso es malo? ¿Por qué? Porque provienen de otro, de, otro, de otro sitio. Para nada. Si tú quieres igualarte, quieres que te cojan a ti, entrena y pelea. ¿Sabéis, por ejemplo, lo que, han, lo que ha dicho un jugador, me dijo hace poco? ¿Qué te dijo? Me dijo, dice, voy a entrenar 12 horas diarias para recuperar mi mejor nivel. Era extranjero. Con esto, obviamente, hablo de términos generales. ¿vale? Vale, no, no, quiero, no quiero ser tampoco acusica con ningún sí. español ni nada. Pero eso una, te implica ya la idea de sacrificio y de trabajo. Uh -huh. Por desgracia, hoy, como has dicho tú en la presentación, que me ha parecido genial, la mejor con diferencia de los últimos meses, claro, es que es. obviamente mmm, no se puede hacer. Si te levantas a las dos, a las tres de la tarde, ya un poquito de sacrificio hay poco. Uh -huh. Hay poquito. Entiendo. Pero entonces, tu, tu, tu punto de vista, y ya eh, para, para continuar un poquito, bajo tu punto de vista sí que consideras que, eh, que hay que acercarse al recurso internacional para, para conseguir un mejor equipo, ¿no? ¿Crees que, que es prácticamente la mejor opción? Que a lo mejor hay alguna excepción de algún español que no se esté cogido por ahí, que sea muy bueno, pero que en términos generales es como, mira, chavales, que sí, que hay que irse a por un extranjero si queremos tener mejor nivel, ¿no? Más o menos. Sí, yo lo plantearía de otra forma. Es decir, si yo quiero que los jugadores españoles mejoren, voy a traerme a gente que sea mejor fuera para que les pique el orgullo y entrenen y sean mejores. Si de por sí ellos no van a mejorar ni van a querer mejorar, ¿qué más me da entonces? Es decir, entonces son jugadores que no merecen estar ni llamarse profesionales ni estar a nivel competitivo. Entonces, eh, sin sí, más, entiendo. es decir, es fácil de entender. Quiero decir, no es el discriminatorio. Si hay un español que lo hace mejor que un extranjero, que juegue el español. ¿Sabes? Entiendo, no me importa. Pero si es viceversa, obviamente, aquí todos es que... queremos ganar. Entonces. Buena no hacer... cuestión de españoles. Es, si yo pudiera tener un equipo a Werlip, a Carbono, a Pepinero, a. Samux y a Falco, pues los tendría, pero como no puedo, pues voy a los siguientes mejores. Si los siguientes mejores no son españoles, pues es lo que hay. Voy a hacer otra, voy a hacer otra pregunta. Tú que eres segundo entrenador, me he leído también distintas acusaciones en torno a que el problema pueden ser los entrenadores, etc. ¿Qué opinas del staff técnico y, y, y demás? Es decir, eh, criticándote a ti mismo y, y a otras cosas que creo que comentaba el propio, el propio Quentin. ¿Cómo, ¿Dónde está la altura del staff técnico en, en España? Esa es, es, una, es una curiosidad que yo tengo, que también han dicho pues que cambien a los entrenadores por extranjeros, a ver qué pasa. ¿Qué piensas tú con qué responsabilidad tienen los entrenadores de que los jugadores españoles no sean tan buenos o mejores que Hombre. los extranjeros? Obviamente tenemos que tener, desde luego, parte de culpa. Esto es todo un círculo, es decir, si cuando la rueda no gira es porque obviamente algo falla. A ver, eh, que se nos acuse ahora a los entrenadores. Esto es como todo, ni yo voy a criticar completamente al, al, al jugador, ni, ni tampoco se puede ser al contrario. ¿no? A ver, obviamente, si ya yo, yo hago un mal draft, obviamente es mi culpa, es mi responsabilidad. Entonces, lo que pasa es que para eso yo tengo mi propia motivación y mi propio orgullo para mejorar, trabajar, ver más competición, intentar aprender, intentar buscar toda la información posible. Esto es como todo, ¿no? Aquí como todo, buenos trabajadores, peores, mejores, eh, eso depende de cada uno. Que se nos eche la culpa de todo Bueno, todos tenemos que avanzar Obviamente nuestros drafts son peores que en Europa, seguramente eh, Nuestras estrategias posiblemente sean peores Y todos tenemos que trabajar a ver si queremos mejorar Pero ojo, es todos Jugadores y cuerpo técnico Yo entiendo Justa. que todos debemos hacerlo Kitsune Sí, quería hacer una pregunta eh, Y bueno, esto está tanto para Samcro como para Lusan. Y, y en general Todo lo que hay que contestarte Rec, también Que mm. está metido en tema de staff ¿Vosotros opináis que quizá Hay demasiado... O sea, eso lo leí hace, hace tiempo. Demasiado focus en el tema... ¿Cómo mmm, no explicarme? De ya, ¿vale? El tema de ya sería draft y macro y muy poco en el tema de mindset. Y por eso es muy difícil que, que los jugadores españoles estén evolucionando positivamente y, y lo más fácil sea, o sea tener jugadores que ya tengan un mindset correcto. O sea, eh, resumiendo, mejor... Resume. O sea, sería se dedica mucho los entrenadores a macro y draft y poco a psicología, barra mindset y por eso es muy difícil que la, el mindset y psicología de jugadores eh, evolucione y por eso se trae de fuera. Bueno, es, la verdad es una pregunta curiosa. Quiero decir, yo no sé, por ejemplo, tanto Ronchas como yo, por ejemplo, creo que hacemos mucho énfasis también en la parte psicológica. Es decir, en ese sentido, nosotros intentamos tratar ese tema, no, el tema del mindset. Es algo que consideramos como muy importante a la hora de, a la hora de trabajar. Pero creo que sí que es cierto que. A pesar de todo lo que puedas haber dicho que se trabaja en el tema del macro game, creo que a día de hoy, eh, si la Liga Española adolece de algo, precisamente es de eso. Es decir, del macro game. Nuestro macro game es realmente bastante deficiente. O sea, uh -huh. ni, ni punto de comparación, ni Go Challenge serie ni Europa, ni nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo todo. Pero claro, esto es como todo, ¿no? Si yo veo a un jugador y le digo, venga, vamos a trabajar a este campeón. No, este no lo juego. Bueno, ¿y por qué no lo juegas? No, es que en solo Q he perdido tres veces y no lo juego. Pues, poco más hay que trabajar ahí, ¿no? Es decir. Yo no sé se... eh, es. Oye, si, eh, tengo una pregunta. Si un jugador te dice no voy a jugar a ese campeón, ¿qué haces? ¿Le dices, pues o juegas o te vas a la calle? ¿O cómo? No, mi trabajo como entrenador es hacerle ver las ventajas y de ventajas que tiene ese campeón. Intentar hacerle ver... Y, y si no, lo cons y si ¿y no le consigues convencer al jugador de que coja a ese campeón y lo entrene, el fracaso es tuyo suyo. Yo, en ese caso, prefiero darle un campeón que esté 100% eh, a gusto con él en una partida a darle uno que me va a hacer un 50%. Yo, conforme lo veo. ¿Fracaso? No, bueno, sencillamente. Si yo tendría que ver en qué he fracasado yo al no hacerle ver que ese campeón, por ejemplo, yo qué sé. Si me dices es que ahora mismo, Kinder, por ejemplo, un ejemplo tonto, está muy roto, aunque sea mentira. Si yo no soy capaz de hacerle ver a ese jugador a motivarlo para que lo juegue, para que lo incorpore a su champion pool y para que lo trabaje. Si yo no soy capaz de eso, realmente ese, ese, esa parte de culpa es mía. Pero uh -huh. también os digo una cosa, está el efecto contrario. Si cada vez que hacen eso, le el juego lo que les sale de los cojones, no estoy contribuyendo a que mejoren. Y es un ejemplo muy tonto, ¿eh? No, por, por lo que has dicho, no porque lo hagas tú, que no lo creo y sé que no, sino por, ¿sabes? No? La interpretación no, no claro, que claro, se puede claro, Está claro, está claro. Lo entiendo perfectamente, claro. A ver, por eso está esto es un tirafloja, es decir, esto es una cuerda que tú lo vas a hasta que al final cae de algún lado, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, yo, si yo sé que ese campeón yo lo quiero en mi draft y está fuerte, yo lo quiero. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que él entienda, él lo vea, veremos eh, jugada, veremos replays, veremos lo que sea necesario para, para quererlo. Entonces, obviamente es un trabajo de equipo. Pues chicos, poco más hay que. A ver, hay mucho más que comentar sobre ese tema, por supuesto, pero creo que hemos tocado prácticamente todos los palos: para palo el jugador, para actitud, para el extranjero, para el entrenador, eh, la culpa que puede entre de, de, tener o dejar de, de, de tener, cómo debería entrenar. Mm, seguro que volveremos a este tema en el, en el futuro, no dudéis de ello, porque es un tema interesante y que seguirá trayendo polémica, sobre todo si empiezan a caer Cada los. ¿Para cambio uh... de temporada? Sí, prácticamente sí, volverá a ese, ese tema. Eh, supongo que lo único que podemos decir de aquí es que si estás Lo de siempre, lo que decimos muchas veces vienen, vienen los capas rojas Y hay que trabajar Hay que trabajar Si se quiere ser el mejor hay que trabajar mucho más que antes Porque hay competencia, chicos Y ahora la competencia es más grande cuando sale el abanico Y hay que trabajar Todavía mucho más Así que es lo que hay Pero si... por Juste por complementar un poco lo que dice Complementa Yo creo no sé que ese es precisamente el problema Que es que cuando nosotros hablamos de y lo hacemos a menudo, ¿no? Del cambio que está viendo los por a nivel nacional, que no nos damos cuenta y tal. También es un poco esto, es que la gente no ve que lo que va a venir viene no para quedarse su puesto, sino para echarlo y, y machacarlo si puede ser, ¿no? Entonces, hasta que no sean conscientes de eso, de que la gente va a venir a España, quizá no hoy, quizá no mañana, en seis meses tampoco, pero a lo mejor en cinco años sí, para ser los mejores. Si no hablamos de los mejores de aquí, hablamos de los mejores del mundo. Entonces, si no cambian esa mentalidad, pues van a la puta calle, si es que es muy sencillo. Dice dice Guanolo en el chat. Para mí no hay competencia, efectivamente, ni competencia ni competición. Bueno, sal, salvo estamos todavía en la campaña de Guanolo for LVP, o sea, estamos aquí apoyándole. Espero que lo consigamos. Sean Crow, algo más que comentarnos, caballero? No, nada más. Solamente lo último por decir que, que, de verdad, un poquito de reflexión, vale, que la gente no piense que van a quitar el puesto y en vez de pensar tan, tanto tiempo que pierden en Twitter, escribiendo tonterías, a mi modo de ver. Que por favor, que inviertan ese tiempo en mejorar, cómo pueden mejorar, que vean sus replays y que eh, al final eso va a repercutir a todos. Que todos tengamos una liga mejor, que todos veamos un espectáculo y que todos al final acabamos mejor. mejores, tanto cuerpo técnico como jugadores. Esa es. Muchísimas gracias, Samcro. Y que es lo que se dice siempre: no te lo van a quitar, lo vas a perder tú. Pásatelo bien, Samcro. Muchísimas gracias por venir aquí a comentar este tema con nosotros. A vosotros. Nosotros vamos a cambiar así, a cambiar radicalmente de tema. Vamos a comentar prácticamente muy poco Terrak, si te si me dices en un par de minutos algo en un minuto algo sobre sobre Misfits o, o no sí pues venga, pero primero vamos a hacer repaso. Misfits es otro de los equipos que vamos a ver en estos playoffs. Se ha clasificado, pero después de un prometedor comienzo, hay algunos analistas por ahí, profesionales, por supuesto, no los de España, que comentan que podrían ser los últimos en estos, los últimos en cuanto a calidad se refiere, de estos playoffs del de LSS Spring Split. Alfari, Cacao, Power of Evil, Hansama e Ignar vienen de clasificarse y cambiaron al Jungla, en donde tenemos aquí a Cacao, que es. El, ese mítiquísimo jungla coreano, y luego tenemos a Power of Football, que viene de origen sustituyendo al señor Selfie y con bastante sorpresa por, con respecto a lo que se refiere. También es cierto que a lo mejor el meta le favorecía un poco. Por otra parte, tenemos a Hansama e Ignar, que es una botlane infernal. En donde Hansama, la joven promesa, pues parece ser que ha funcionado muy bien. Y Alfari Fari, considerados por alguno un jugador tan bueno que pensaban cuando estaba en Corea que era coreano. Señor Tesrak, te Pregunto, coméntame un poquito de, de Misfits antes de, de pasar de tema. Bueno, pues históricamente, muy en resumen, toda la temporada empezaron más o menos bien con algunas partidas un poco así que les costaba cerrarlos, como cierto equipo de la Superliga Orange. Y, y bueno, luego desarrollaron la capacidad de snowbolear las partidas muy, 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 muy rápido, en el, con lo cual podían cerrar las 6 o victorias, pero de cara al final de la temporada eh, han vuelto un poco a los viejos hábitos. Quizás sea falta de adaptación al meta o quizás sea. Alguna cosa interna, eso ya no lo sabemos tan claro, pero han vuelto a tener un bajón de nivel bastante evidente. Entre ellos, pues fue la derrota contra Rocket y la derrota contra Fanati, que tanta cola ha dado estos últimos días que, que hablar y que alguna gente ha dicho que, que si se habían dejado ganar y tal. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con Kelsey Moser, que los pone últimos de los seis equipos que se clasifican para playoffs. Sí que creo que si los playoffs hubieran sido hace tres semanas, los hubiera puesto top 2. Eh, yo creo que ahora mismo son. Creo que el cuarto en mi Power Ranking personal. Por encima de Fanatic y por encima de... de me estoy dejando alguien, creo. Splice. H2K. No, ni, ninguno de los dos, creo. No sé. Hará... que wall, huh? wall. No, wall, wall lo pongo bastante más arriba. Pues entonces no hay mucho más equipo porque pues no, los dos, dos no pues, lo creo. No, no, pues entonces es eso. Es por encima de Fanatic. Mínimo por encima de Fanatic. Lo siento por la patinada. Te perdono. ¿Algo más, Terrac, sobre este que, que Nuestro querido equipo? Eh, creo que no estoy de acuerdo Con lo que has dicho de Hansama Creo que ha rendido bien, pero creo que podía Que se esperaba más de él para todo el bombo Que se estaba dando en la, en la Challenger Series uh -huh. Pero que... el bombo, bueno Ahí ya es su opinión personal Si hablamos de nuestra comunidad es porque se comentaba Lo de origen, pero vamos, 100% en no, no, pero, a Challenger... pero yo, yo, al menos, siempre he tenido referencias de él como un super talento la Challenger Series. Que sí. era una pena que no tuviera la edad para jugar, etcétera Es correcto. Etcétera. Pero es que el es problema correcto. de la Challenger Series es que son una engañifa. Y una no. engañifa bastante. Porque antes, si alguien tenía el nivel, iba a la LCS directamente. Hablamos de casos de estos. Y ahora van a la Challenger Series. ¿Por qué la segunda división? Pues no, señores. Si vale, vas a ir a primera y te van a querer los mejores. Y si no, mm. pues no. También te digo que yo creo que sigue el. A ver, que es bueno. No creo que sea Recless con su edad, ¿vale? Tampoco por saber las diferencias o explicar un poco el contexto. Pero. Pero, pero. Que esperábamos más de él. Y yo ahí estoy de acuerdo con, con Tesla. Bueno, y por último. Por, por lo último. Que, lo que comenté ya el lunes, creo que de cara a Playoffs van a tener que saber mejor. Sobre todo porque cómo plantean las partidas y los drafts, ¿Cuáles son las fortalezas de, del rival que, al que se enfrenten? Porque si no, les puede pasar lo mismo que a Fanatic. En el cual Fanatic jugó lo que quiso. Contra Splice, ¿quién crees que va a ganar? Yo, a día de hoy, y viendo lo que han visto la última. Las últimas semanas, yo creo que se lo va a llevar el Splice. Uh, 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 pues lo tenemos. Cambiamos de tema también rapidísimamente. Lo voy a preguntar en esta ocasión al señor Quentin. Quentin, pregunta que te voy lanzando: El Conqueror, Conqueror Karma va a ser la skin que se va a sumar al MSI 2017. ¿Qué te parece qué te parecerá la, la noticia? Ahí, incluso aquí en. Eh, Dot Esports se preguntan si será más grande el prize pool de, de Worlds. que El pool de MSI 2017 Que el propio pool de World 2016. Que es un poco exagerado. Pero mi pregunta Ahí es. Se ha ido, el pancho a mar de se, le dio, se le ha ido, se le ha ido. Pero mi preguntita es: ¿Qué te parece esta acción por parte de Riot Games en cuanto al price pool del Mid Season Invitational 2017? Que empieza en bastante tiempo, pero empieza. Dime. Eh, perdona, es que estaba contestando. Que. A ver, yo personalmente no creo que la skin primero sea tan llamativa como la que se puso en el Mundial, ¿vale? O sea, por mucho que esté muy chula, en mi opinión. Yo creo que Karma no es un personaje en el que la gente se fije como referencia de cara a jugarlo y normalmente su impacta en, en no sé si las ventas de skins o las compras. Eh, como medida, me parece estupendo. Porque si hay algo de lo que nos hemos quejado nosotros siempre ha sido de que los price pools de League of Legends ha sido muy pequeños y han estado estancado muchos años. ¿Vale? Y aún así, pues hombre, tampoco lo del mundial eh, es que no sé, no sé cómo definirlo. O sea, el tío del artículo es un Cleaviter, en parte, porque sí, sinceramente, poquito, sí. sinceramente, ya de base, el MSI no genera la expectación que genera un mundial. O Correcto. sea, eso y eso es impepinable. Segundo, yo lo de Karma. Eh, fue CD del Mundial, ¿no? Por no confundirme yo. Sí. Eh, sí. Creo que, evidentemente, además la skin que era era muy distinta. Y los, los que dicen que, que los midlaners y tal lo comprarán, puede ser, pero lo que pasa con los personajes que suelen elegir, digamos, Temo, Tristana, o, o sea, por, por hablar de los pasados, ¿no? ubir el del evolutivo, la Lux, eso trasciende los personajes de eres midlaner o tal, en porque, porque son mejores skins y desde luego dices, joder, esta skin es stop, ¿no? Y mientras esté, no sé si en descuento o llamativa, pues voy a contribuir. Sin embargo, con Karma yo no lo pasé, evidentemente no tengo acceso a las ventas de, de skin de, de Riot, pero no creo que sea así. Eh, a mí me parece bien, ya te digo. Porque al fin y al cabo, eh, los premios de competición deberían subir. También creo que es bastante feo excusarse en que tengan que venderse skins para ello. Y... Es una forma de contribuir, de, sí, ¿sabes? de pero, no hacerte el loco. Claro, pero es eso es a lo que voy. Es que a lo mejor había que hacer menos post-shows y menos historia y que los jugadores estuvieran bien compitiendo a tu juego. Sobre todo se pegaran por intentar contribuir a, a competir. Que a día de hoy, si nos fijamos. Eh, la base de jugadores que quieren entrar en competición, y digo entrar, evidentemente no es que estén en puertas, por lo menos la sensación de lo que se habla o ha descendido mucho por mi feeling. Puede ser. Que de todas formas ya sabéis que seguiremos aquí fielmente el Mid-Season Invitational. Que con cuanto horario nos pilla bastante guay. Así que lo seguiremos todo lo bien que podamos. Y que no sabemos quién lo retransmitirá. Pero muy probablemente lo retransmitirá la Liga de Videojuegos Profesional. Porque es prácticamente la única oficial que hay por ahí rondando. Vamos a saltar de tema una vez más, por cierto. Está algunos de los que estáis preguntando eh, en el chat por las plantillas de SLO, pues eh, las eh, tenéis, os la pasa a control por el chat. Y los que estéis en YouTube, pues poneros el principio del programa, que tampoco pasa nada, que están todas por ahí. Vámonos al siguiente tema, damas y caballeros, nos vamos a ir ahora a hablar del parche 77 muy brevemente, en, de aquí en 5 minutos, que ya vendrá Sarin. Sarin va a venir a hablar de los dos nuevos campeones. Eran Chaya y Rakan. Chaya y Rakan, que por cierto, hay un sorteo. Vamos Vamos a hacer un sorteo a partir de mañana entre todos los suscriptores del canal, entre todos los suscriptores del canal y pondremos también un tweet por ahí. Os podréis llevar este nuevo sorteito de, de, de estos dos nuevos campeones. Pero antes vamos a hablar un poquito del parche 7.7 incógnito. Mm, coméntame algo que te llame la atención del 7.7. A mí realmente me parece que todos los cambios, los únicos relevantes van a ser si algo el de Lux, el de Nuno y el de Amu. El resto, y bueno, el de Camille. El de Camille también está importante. Realmente, lo, esos son los relevantes de verdad. El resto son, eh, por ejemplo, el cambio a Alistar eh, no cambia nada del problema que tiene, del, del, del problema del, que está en un meta que no le favorece, por ejemplo. Eh, el cambio a Jinx, Jinx no está fuera del meta porque necesita la E más veces. El cambio a Galio va a seguir siendo más o menos relevante en, en la top lane Se va a seguir igual, va a hacer un poquito de menos daño. Eso está, sí. lo veo bien. Pero vamos, lo que, los cambios que me, a mí me parecen súper relevantes es la MU. Porque le han hecho un rework prácticamente a la pasiva entero, O sea, le han hecho un rework además genial. Eh, hace que en composiciones con doble AP, ten, De términos de eh, tienes en la top lane y tienes en la mid lane por ejemplo, Rumble cambio, ¿Qué cambio le hacen a Amumu? A... Cuéntalo. Eh, cuando da uno te ataque a alguien. El 15% de todo el daño mágico que reciba ese objetivo eh, durante 3 segundos se aumenta. Eh, a ver, eh, cuando da uno otro ataque a alguien, le pone una marca. La marca sí. hace que todo el daño mágico que reciba un objetivo es aumentado en un 15%, pero en forma de daño verdadero, no en forma mm. de daño mágico. Ajá, muy correcto. <risa> más <risa> muy, preguntitas, muy correcto. venga, señor tesla ¿qué opinas tú del parche 7.7? Pues en general, más o menos, salvo que haya algo de, de, de que se vaya de madre, que se está pasando por encima. Lo de Moon puede ser interesante, pero por ejemplo, aunque haya nerfeado a Grace no lo veo por encima ni muchísimo menos. De Sin que estaba resurgiendo lo veo también que está bastante bien. De Rengar creo que el nerf no se va a notar prácticamente nada y que va a seguir siendo prácticamente 100% ban... El de Camille sí que es un Parapalo bastante grande uh -huh. por el tema del sustain, que le va a hacer que los matchas que ya tenía malos, porque eran contra personajes como Renekton que tienen más movilidad, al no poder jugarte con los minions, pues vas a sufrir más. Creo que el de Bardo es bastante interesante, que no lo comento a incógnito, ¿vale? Que es que ahora ganas cada... Que es... Siempre que tengas una bonificación extra aparte del efecto que te da y es que aparte para empezar vas a tener más mips que antes da más ataques potenciados también aumenta el daño con lo cual son pequeños buffos que aunque no creo que lo hayan lo hagan tier 1 eh, igual sí que lo vemos como un pick más situacional hay algún campeón que no habéis mencionado y tengo por cierta curiosidad Lux por ejemplo ¿Le creéis que el reset de la de Lux va a dar exactamente igual no lo vamos a ver por mucho que tenga ese reset en la la R, ¿os da igual? Cre ¿Creéis que os da igual? Tessrac, ¿tú qué opinas? A mí personalmente creo, creo que... Igual me equivoco, pero me da bastante igual. Señor Incógnito. A mí me parece que va a ser más o menos lo mismo. El problema del campeón no está en, no está en la ulti, no está en que la ulti le tenga demasiada cooldown, no está en que... Entonces, como el problema es de kit, no creo que vaya a arreglarla. Va a, va a ayudarla, evidentemente, los que juegan Lux en solo Q van a verse mucho, mu mucho más contentos con este tipo de cambios. Pero no le veo una relevancia increíble, en términos de competitivo especialmente. Lozano, te pregunto a ti también. ¿Hay otro campeón que por ahí que están tocando? Catarina parece ser que también se queda un poquito perjudicada. Pero ¿hay otro campeón como…? como Se me dio el, no, se me, se me dio el nombre. Espera, ¿era Catarina. Shaco, Rumble, Catalina… Rengar. Ren, eh, Rengar… ¿Qué cambian Boliviar. de Rengar? Bolívar, eh, por Rengar. ejemplo, lo cambian bastante. A Bolívar lo que le cambian es la R… Solamente eh, los rebotes de la R pues se, lo, se lo doblan de 4 a 8 y, y está bastante bien, eso sí, con un pequeño retardo o retraso entre, entre ellos. Eh, a Rengar lo que le tocan es el daño de la Q, eh, el daño por golpe y, y la relación a este. Eh, lo de Rengar sí puede ser interesante, veremos a ver, eh, por la mecánica que tiene y por el que sí. creo que lo dejen fuera, pero me gustaría ver si, si realmente cambia tanto como para... Como para que baje de tier. Eso me gustaría verlo. Habría que ver luego con, con números y demás cómo queda la cosa. Aunque no parece que sea tan, tan relevante. El del Uno sí que se ha comentado sí me parece muy bueno. Eh, ¿Y Casadín? Casadín Kas eh, sí me parece muy bueno el cambio. No sé si al punto de entrar a top tier, pero sí puede empezar a aparecer más. De hecho, ya a se ha visto no. un poquito. A mí me parece bastante poco relevante y que va a seguir siendo un pick situacional. Que va a tener mejor enfrentamiento los que ya eran buenos, pero aparte de eso, pues bueno. Sí, pero igual puede aparecer en otro más. Ah, o sea, pues no, es... no, 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 que, no que sea prioritario, sino que pueda aparecer un poquito más. Es que se ha asustado como manchado. mucha gente, se ha asustado como mucha gente al verlo y ha sido como, ay por Dios que aparece otra vez Casadín para siempre. Y es como, a ver, tranquilo. A ver, el cambio no es para eso. O sea, no, no tiene pinta de que sea para que venga y sea Pico van se pueda ver en, en otros enfrentamientos, eh, sí puede ser, uh -huh. o, que, o que en otros sea más sólido, con lo cual tenga más presencia, uh -huh. pero no parece ser... Con estos cambios, un campeón que digas Lo, lo puedo Olimpicar y voy a ganar la partida Pues más o menos esos son los cambios que podemos ver del 7.7 Ya sabemos que para dentro de 15 días Aproximadamente Empezarán más empezarán más cambios Por ahí a, a deambular del, del, del pase de mitad de temporada, etcétera y, y ayer salió muy poco, pero sí que salió mmm, Salieron dos campeones <coughs> Es la, es la primera vez desde 2010 que se vuelven a anunciar, creo que era desde abril de 2010, ya ni me acuerdo, que vuelven a salir dos campeones juntos. En este caso son uh, de, la, de esta nueva raza, los Bastalla. Estamos hablando de Rakan y Chaya, donde ya hemos podido ver finalmente las, las habilidades y son definitivamente un support y un... A de carry. Rakan es el support, Chaya es el A de carry y tira plumas. Es así como, como funciona. Para hablar de este campeón, de estos dos campeones, tenemos nada más y nada menos que al señor Sarin. Sarin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juste? Estoy... Bueno, hola a todos. ¿Te te veo, te ve... ¿Por, qué hablas tan, ¿Por qué hablas tan flojito, Sarin? Eh, Estás no rodeado. ¿Estás est est dando flojo? Estás como muy. O sea, estás... Te oye bajo. Su su suenas apagado. ¿sí? Suenas apagado, o sea, pues, Sarin. No sé, hombre, después del grito, como vergüenza estás, de estar tengo, aquí, la voz, tengo la voz un poco mal todavía, ¿eh? <laughs> y eso cuenta, <laughs> es, es, cuéntanos, Sarin, ¿por qué tienes la voz gracias a, la... Gracias a usted por tenerme. No te voy a engañar, no te voy a engañar. Todavía, todavía estoy recuperándome. Oye, de, de te, voy te voy a preguntar así primero. ¿qué tal, ¿Qué tal este fin de semana? Cuéntame. Pues muy bien, muy, muy divertido, la verdad. Muy, muy divertido. <laughs> mucho hype. Y, y la verdad que ver, como evento fue, fue increíble, la verdad. Bueno, ya sé, mi voz es un poco el reflejo de bien que me lo he pasado, pero sí. Que Sarin estuvo este fin de semana, para el que no lo uh -huh. sepa. Todos esos memes que habéis visto deambulando sobre, sobre Sarin a lo largo de, de, este, fin de desde este fin de semana ha sido por el Sonic Boom, que ha estado por allí participando y casteando. Me dijeron que, que te quedaste en un top 25, ¿puede ser? Sí, pues no lo he mirado mucho, creo que sí. No, nah, no lo has mirado. Te vas a competir y, y además, pero yo tengo una pregunta todavía más importante con respecto a lo de este fin de semana. Eh, ¿Cómo puedes perder contra portugueses, Sarín? A ver, eso es muy duro. ¿eh? me estás preguntando. <laughs> eso es muy, es muy bajo. Yo venía aquí a hablar de mi libro. ¿eh? Venga, tío, venga, 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 venga. venga. que los extranjeros vienen aquí tal vez. Pues <laughs> joder. Me has quitado tío. No, 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 ya. ya. Bueno, ya luego sí que cuento un poco más. Venga. Pero vamos. Rakan tío. y Chaya. Señor Sarin, dos campeones. Hacía tiempo que no salían. Dos pues, campeones seguidos y después de todo el parón de ritmo y demás, ¿por qué de repente vemos estos dos campeones así de golpe? Pues sí, hacía, bueno, más de cinco años, ¿no? Que no salían dos a la vez, desde uh -huh. Pantone y Grads, que yo no jugaba ni al LOL de aquella, o sea, me he enterado a posteriori, eh? o sea, no me voy a hacer aquí el entendido. Tienes no... que ver a Sharin el, el What the Pony, ¿sabes? <laughs> sí, sí, yo no, no jugaba al LOL de aquella, pero sí, he estado, a ver, bueno, he estado un poquito investigando, un poquito... Cuéntanos. El el de dónde sale la idea de estos dos campeones y, y, y cómo, se, cómo se encuentra el concepto. Y bueno, la idea inicial nace de, de la idea que Riot quería sacar algún tipo de campeón dúo, ¿no? Eh, ya Lleva ya la idea dando tiempo vueltas de que era un campeón que fuera dúo y que fuera enfocado a la gente que pudiera jugar en, en premade, por así decirlo, y que temáticamente tuvieran sentido. Entonces se llegó a la, a la conclusión de que la mejor idea era hacer un carril y un support. Uh -huh. y, y por lo que he visto llevan en el tintero bastante, bastante tiempo. Ten en cuenta que, claro, que hacer dos campeones como estos dos, que además tienen unas animaciones y un trabajo detrás bastante grande. Vamos, yo, yo diría que mínimo el desarrollo ha sido más de un año y medio. Más de un año y medio claro. de desarrollo de los, de los campeones. Sí, desde Pero los, eso con desde eh, los estaba... conceptos, claro. Está basado en tu experiencia interna o que lo dices porque lo sabes, Es curiosidad simplemente. No, no. Está basado en desde que he empezado a buscar datos de las primeras menciones que he visto de ellos hace más de un año y medio, sí. Pero ya te digo, eh, a veces eh, sale un boceto, se para el proyecto, eh, sale otro boceto, se reworkean porque además eh, han, han pasado por muchísimas iteraciones, sobre todo el support, han cambiado muchísimo desde que empezaron. Y, y ya te digo, el, el objetivo era crear algo que, que estuviera totalmente enfocado a que la gente que juega junta tuviera algún tipo de razón temática para, para jugar y que tuvieran un campeón que fuera para jugar en dúo. O sea, este, este es un campeón muy enfocado a, a ese tipo de público. ¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad cuando han visto a los dos a estos dos campeones juntos? Porque es como, bueno, salían Pantheon y Gragas, pero no creo que tengan mucha relación entre ellos Esto es totalmente diferente, es decir, esto nace así a posta Es decir, ¿quieres crear una especie de sinergia, de sinergia perdón, que, que haya una, una historia entre, entre ellos? ¿Cómo, ¿Cómo ha recibido la comunidad la aparición de, de, de Rakan y Shaya? ¿Fue ¿Era más o menos lo que, lo que esperabais? A ver, la, la reacción inicial ha sido muy muy buena, la verdad. El feedback de momento ha sido bastante bueno, por lo que, a menos por lo que yo he podido ver, eh, por desgracia, pues como ya sabréis, eh, ya había algún rumor de que esto podía ser así, uh -huh. y eso creo que también ha perjudicado un poquito, pero bueno, eh, la mayoría de la gente de todas formas eh, se la ha encontrado, ¿no? Y creo que, que mucha gente no esperaba que, que Riot fuera a sacar dos campeones a la vez. Sobre todo cuando pues, últimamente se está diciendo, oye, que no salen campeones. ¿Qué pasa? Que no salen... Pues, ahora pues hombre, dos, dos a la vez. Ahí, lo, ahí, lo, ahí los tienen, ¿no? Y, y nada, la verdad que la reacción en general bastante buena. Yo creo que la gente cuando, cuando vio el reveal tampoco se esperaba el, el tipo de habilidades que van a tener ni nada de eso. Y, y en general... No sé, yo creo que va a estar muy chulo. Yo creo que el objetivo del campeón también va a ser eh, que más gente juegue dúo, que más gente juegue juntos y tal. Y también tengo que decir que al, pri que al principio estaban. Cuando los primeros, eh, los primeros trucos que. Los primeros trucos, las primeras versiones que vi, estaban muchísimo más eh, enfocados a jugar juntos. Uh -huh. Y ahora es un poquito más libre. O sea, Entonces, es decir. Yo, Sí. Las habilidades que tenemos, que, que hay, hay algunas habilidades que sí que tienen relación el uno con el otro, etcétera Pero está en el vaqueo y en una de, y en una de ellas, sí. pero, pero poco más. Es decir, en un principio En un principio, había mucha más eh, Sinergia entre ellos, ¿no? Había más sí, habilidades. Sí, sí, la versión que probé yo hace unos meses era muchísimo más. Eh, muchísimo más dependiente uno del otro. Y yo creo que eso se ha tirado para atrás, precisamente, porque. Yo creo que está bien, porque está bien que tengan un par de, de cosas juntos, ¿no? Como es el recall y tal, pero antes sí que creo que puede ser exagerado y, y además, y, e además imposible de balancear, ¿no? También. Porque si tienes que estar simplemente de que tienen que estar los campeones en la partida y en, el mismo, y en el mismo equipo, al final es imposible. Entonces, antes, por ejemplo, eh, incluso las primeras versiones eh, no se podía coger en el otro equipo. O sea, no, no se puedo... podía agujer... Eso te iba a preguntar. Si sí. a lo mejor tenías que tener de. de, 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 de tiene que ser obligatoria... obligatoriamente te tienes que coger a esos dos. Sí, o... al, principi al principio era así. Y tampoco, y creo, creo que si baneabas a uno, no te podías coger al otro tampoco. Era, era, era distinto. Y también las habilidades eran bastante más. Eh... Vamos, recuerdo como mínimo que dos o tres habilidades tenían una pasiva de. si era con. si era entre ellos tenía otro efecto uh -huh. pero creo que al final yo creo que ha sido la decisión más más razonable que creo, no dependen tanto uno del otro creo que te aquí iba a preguntar algo no sé si te retrasas sí, sí sí que tenía me una cosa con el tema de que ha dicho que el rumor fastidió un poco el asunto entonces iba por, iba por un poco por ese camino porque yo sé que se creó algo de expectación porque claro salió ese rumor y todo el mundo estábamos un poco preguntándonos cómo de dual porque era como se decía iba a ser el personaje al final se ha quedado por un camino más conservador porque es lo más fácil de balancear y es lo que más, pese a que la idea sea que sean un dúo, más individual es la sensación de cuando jueguen, por si te gusta solo uno y no quieres jugar dúo por lo que sea. Uh -huh. Pero, ¿no crees que podría llegar a perderse ese, esa idea? Por el bien de balance, obviamente, pero ¿no crees que puede llegar a verse esa idea cuando las interacciones son sí. pocas? Definitiv a ver, creo definitivamente que que a nivel al nivel que nosotros o al que habláis aquí de League of Legends obviamente lo que va a pasar es que se va a jugar el que esté fuerte de los dos y el otro temáticamente no va a tener nada que decir. O sea, creo que eso va, va a pasar a nivel competitivo, a nivel de solo que gente que quiera dejar de ar no van a buscar la sinergia, van a buscar el campeón roto y lo van a coger, y ya está. Pero creo que a nivel de muchísimo otro público, muchísimo otro público, gente que quiere jugar dúo con su colega, con su novia, con su primo, el eh, sí. que quiere irse a dúo bot con su amigo. es la gran mayoría del eh, los Que hay muchísima F gente. Creo, creo que este dúo sí que va a tener un juego que. Que no se ha tenido hasta no, ahora. No hay nadie más que lo tenga. O sea, no hay nadie más. Y no solamente por las habilidades, sino por el tema temático que creo que también hace sentir guay en plan de o sea podemos pues coger todos campeones que van juntos y tal Sí, el, el que, tema de que hay líneas de voz que solo suenan cuando están los dos en, en partida claro, o en el mismo equipo o algo así no claro claro es que es, es algo que yo personalmente echaba mucho de menos porque en, eso de poder cogerte dos campeones que están es que están hechos para jugar juntos para jugar yo con un amigo eso aparte de los combos de campeones que ha habido nunca ha habido nada igual y creo que Creo que va a ser algo muy, muy bueno para mucha gente. Pero insisto que creo que el público de eSports, el público competitivo, no se va a ver afectado por eso tanto. A no ser, evidentemente, que el combo de entre ellos resulta que esté roto, pero independientemente de, de, de lo que intentáramos nosotros o no. <laughs> ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues seguir preguntándole yo por aquí. ¿No? ¿No? ¿Pasamos? Cuéntanos un poco de, de los campeones, porque hemos hablado de dónde vienen, a dónde van, etcétera. Pero cuéntanos un poco de, de, de los mismos. ¿Qué.? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar, por así decirlo, como campeones de cada uno de ellos? ¿A qué, a qué se dedican? Porque vemos de las plumas, vemos el otro que pega saltos y pone muchos escudos. Cuéntanos un poquito de, 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 de cómo se llaman, de Rakan y de Chaya. Me leí un poco, a, me trago sí. como al leerlo. ¿eh? De, hecho, de hecho, yo la pronunciación todavía no la tengo clara <laughs> del todo. Porque, claro, yo la semana que viene va a ser cuando voy a ir a grabar el, el Spotlight y ahí sí. va a ser cuando. cuando ¿Te van a decir eso sí? Vamos a decidir un poco. Yo estoy diciendo. Rakan y, y Shaya, pero que igual luego resulta que es Chaya o yo que sé, ¿sabes? Mm. Pero bueno, mira, te voy a ser sincero, del Lore no tengo ni idea. No, del Lore <laughs> nos da ni igual. Me lo, ni, me, ni me lo he leído. De las habilidades, a ver, yo sobre el papel veo imposible que no sean muy fuertes. Por el papel, por lo que, por lo que estoy viendo. Eh, La movilidad del support es una locura, por sí, ejemplo. El, support sí, es, el, el support es una locura. Era de Carry, es una de Carry que tiene autopil bastante fuerte. O sea que, que, a ver, no tiene igual la movilidad, pero tiene un peeling muy, muy fuerte. O sea, tiene un slow, tiene que te puede rutear, tiene la pasiva que devuelve el año. Eh, bueno, y el tiene espíritu. la invulnerabilidad. Bro, Exacto, la tiene R. la invulnerabilidad de la ulti. O sea, creo que van a ser dos campeones que es muy difícil, muy difícil que no sean como mínimo viables. O bueno, sobre todo el su porque creo que es el que más eh, ruido está levantando. Y, y a ver qué sale. Eh, la verdad que... Estamos, estoy seguro que yo por, yo por lo menos creo que Rakan va a, ser, va a ser viable, va a ser bueno, a no ser que los ratios sean una porquería. Pero creo que los dos bueno, se van a jugar. El escudo tiene un 80% ahora mismo en el pv así que... Un 80%. Sí. Y se puede poner dos veces, así que... Mm. Pues casi nada. Este es, promete. Que tiene, es que tiene todo lo que buscas en un super. O sea, te cura, tiene CC… de hecho tiene dos CC. Tiene movilidad, también... tiene escudos, o sea, es un campeón súper completo. Y además que es que parece divertidísimo de jugar. Okay. Yo solo os digo, por dar un poco de contexto, a mí cada vez que se me ha dicho este personaje tal. Y de razón. Ahí, a la grieta, sí, ¿sabes? Sí, sí, Aún recuerdo el Graga Support, que cuando fuimos a Dublín hace ya unos pocos años para el Star, nos lo jugó nos León en varias partidas normales. Sí. Y el, el Brown. Cuando iba a salir Brown, que no se había jugado, llegó y dijo: El Brown, no. este, cuidado. Sí, ¿eh? sí, con el grupo que me hace con hace con Gambi, que, Y con sí. el nos suena un pero, poco eso. Esa, Lucas pero, Rojo y yo nos acordamos bien. Pero para un perro que maté, <laughs> 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 bueno, nos Éramos jóvenes, pero, Sari, no sí, nos sí. cuenta. Luego, luego, como dato curioso, eh, he pillado por aquí que tenía un poquito. Tenía… tenía porque Chaya sí que es verdad que, que está bastante igual de cómo era el concepto inicial. Sí. Pero Rakan ha cambiado mucho, mucho, mucho. ¿Cómo era el concepto inicial de Rakan? Porque Rakan antes eh, era un campeón basado en. Se basaba mucho en mejorar a los campeones de rango que estaban cerca de él. Ha, 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 ha cambiado mucho. O sea, lo que, Rakan, mira, tengo aquí algunas ideas. La pasiva de Rakan al principio lo que hacía era que daba daño a, todo la, a todos los campeones de rango que estaban cerca de él. La Q era un skill shot que ponía una marca. Que daba, el, que daba doble ataque a los rangers, o sea, la pasiva de Lucia. Era muy, era muy, muy distinto. Eh, la, el, la R que tiene ahora, que hace el charm de Ari, antes lo que hacía era ponía trampas, que si las pisabas hacían charm hacia él. Eh, ah, el, el, el salto que tiene, en lugar de ser, como se ahora, era por cargas. Eh, tiene una acumulación de cargas y va dando saltos. Ah, por que bien y, y la r era como una especie de tormenta que causaba esto un up que es lo que ahora parece que es la la e uh -huh. pero, sí, era, era bastante distinto y cogieron y dijeron fuera todo esto fuera y lo cambiaron y esto es curioso porque a ver ahora porque estoy aquí yo para contarlo un poco pero es que pasa un montón de veces ¿eh? ah, hay un montón de veces que estás viendo el desarrollo de un campeón y de repente un día para otro yo, yo debe ser que se dan cuenta de que algo no va bien y lo cambian y, radicalmente y lo, pero cambian todo o sea cogen y dicen esto fuera y, y dices coño pero si era una idea de puta madre sabes te sabe mal y todo sí. decir pero muchas gente... veces también recicláis esas ideas no sí o sea, muchas no es que veces van a la basura ¿no? Sí, muchas veces luego salen otro campeón pero da mucha pena no porque me acuerdo de todo, bueno ya lo podré contar cuando cuando veáis los cambios a los eh, a, a los, los tanques. tanques pero he visto cosas ahí muy turbias te, voy a, te, iba, a te iba a preguntar un poco te iba a preguntar un poco sobre sobre porque porque ya porque nos tenemos que de aquí por así decirlo eh, que que cuándo vamos a tener la, la actualización del del, mid, del mitad de temporada tenemos curiosidad por mitad de temporada y ya no queda tanto queda ya muy es el 7.8 o 7.9? No lo puedo decir. Ni lo... No estoy seguro, pero aunque lo supiera, no te lo diría. <laughs> creo que… Cre... A ver, pues espera. Creo que el 7.8 ya vamos a empezar a ver cosas. Y creo que el parche del Mid-Season es el 7.9. O sea, que más o menos pero... por ahí andarán los tiros. Pero vamos, que… Creo que hay cambios bastante jugosos. O sea, que… De, de, ¿Debemos estar hypes? ¿Más hype. dragones y scarners <laughs> Espero que no. <laughs> pero... de, ¿Debemos estar hypes por lo que viene en el Mid-Season? Sí, yo creo que sí. Ya está. Yo creo que sí. Pues ya está. Ah, se se viene Maokai tabú. a Superliga Orange. Ostras, pues ¿Y? Maokai, y los rumores que se han filtrado son un poquito de, de risa. Sí, eso, este tema de los tanques es matabú, eh. Me pasa a más de uno. Es verdad, eso, eso es totalmente <coughs> cierto. A, a, a ver, el que, es que, el que draftea tres tanques y sí, ¿sabes? Es que, a ver. Una putada para la gente que solo juega low skill champs como yo. Pero, <laughs> bueno, claro. pero digo yo, si, siempre te queda la tankense, ¿eh? Sí, eso también es verdad. Es verdad, es verdad. Siempre, siempre hay campeones brainless. Que no sé qué más te iba a preguntar. Alguna última última cosita. ¿Alguna, alguna opuesta personal con, con, con Rakan y Chaya? Has hablado que Rakan lo vas a ver. Y, y sobre Chaya ya has hablado. Has hablado menos, Yo... que el concepto principal y demás. Sigue ahí, que... cuéntame. Yo creo que los dos van a estar fuertes, sinceramente, a no ser que los ratios sean muy malos, que no los he mirado. Uh -huh. Pero. Es que una de Carry que tiene la posibilidad de, de esquivar flechas, de, de ser independiente, uh -huh. nunca han sido malos los AD Carry que son independientes siempre han sido buenos, eh, que no necesitan hacer. ahí, ahí tienes en, en menor medida supongo de independencia, pero es real, por ejemplo, ¿Sí? que no Oca. lo sacas del meta ni con agua. Que, sí, sí, o sea, y además que tiene, el, la, todos los campeones, ya sabéis que los campeones que tienen un skill cabalto alto. Siempre son problemáticos. Y Rakan lo veo, Rakan me recuerda mucho a Brown en el aspecto de que creo que va a ser un campeón que es muy fácil de usar, pero que tiene también la posibilidad de expresar skill, ¿sabes? Como Brown, que Brown, la base es muy fácil, pero luego uh -huh. un buen Brown es otro mundo, ¿no? Sí. Pero todo, pero todo el mundo puede ser bueno con Brown. Pues sí. Rakan creo que va a ser igual, creo que va a ser un campeón que todo el mundo puede ser bueno con él porque es muy, muy simple lo que hace. Pero los que sean muy buenos le van a hacer un partido brutal. Y con Chaya lo mismo. Chaya también tiene pinta de que tiene cuatro cosas muy simples, pero luego los tíos que sean buenos van a esquivar ultis, van a tirar la pluma para un lado y van a ralentizar al otro, al otro lo van a parar, le van a tirar el escudo al aliado que va a tirar la pluma. O sea, ya sabéis que esos campeones siempre son en buenas manos problemáticos. Como a mí, de hecho, me parece que, que la de Carri, que la, la moza, una, un aspecto muy interesante que tiene es que puede... <coughs> Puede ser eh, igual el primer AD carry que no tiene ningún tipo de movilidad fuera de una pequeña velocidad de movimiento en la W, que es independiente de manera bastante absoluta. O sea, dentro de que cabe, para ser una AD carry que no tiene movilidad. Tiene una, tiene una capacidad muy buena de hacer lo que los AD carries sin movilidad no pueden hacer ninguno prácticamente. Y además tiene ese pequeño componente de hipercarry de la velocidad de ataque y, la, y el aumento de daño de la W, no sé. A mí y... la AD carry es la que me parece más interesante ahora mismo. Y la R en el vídeo no se ve, en el de revelación, pero tú mientras sí. estás volando te puedes mover. Pero mientras o sea, video, mientras ¿no? estás volando te puedes mover. Hey, sí, sí, te, te puedes, puedes mover. ¿Qué la, dices? la posición es la ulti. La puedes tirar sin estar a rango. Eh, te mueves el medio segundo, segundo que estás en el aire y te pones a rango con la ulti y sí, luego la tiras. Sí. Lo que no he comprobado es si salta muros. No, 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 no salta muros. Ah, ah, vale. Comprobado, vale. Vale, vale. Me hubiera parecido un poco... Qué <laughs> roto. Una pregunta, si, si, no sé si me la podrás contestar, pero bueno, es que hay mucho debate con el tema de cuando salen campeones nuevos, uh -huh. al menos la, la impresión de mucha gente es que cada vez salen personajes con los kits muy sobrecargados, básicamente uh -huh. que hacen de todo, y que eso es un problema luego a la hora de balancearlo. Por ejemplo, alguien ha comentado aquí Calista, que Calista ha sido una pesadilla durante mucho tiempo hasta que se le pegó un pistoletazo y ya no, puedo, no se pudo jugar durante bastante tiempo. Uh -huh. Entonces, a la, eso a la hora de, de, de diseñar campeones, eh, ¿cómo lo tenéis en cuenta? Y luego la otra queja, has dicho que, bueno, la otra queja, lo otro que se comenta, ha dicho que Rakan, a mí me ha dado la impresión de que es muy fácil liarla con él, pero has dicho que es bastante simple. Y es si también se tiene en cuenta el diseño de personajes más sencillos, no de cara a competitivos, sino también para que la gente sí, tenga una que, entrada. De, 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 yo creo que sí, y creo que yo creo que estos dos campeones son un, son un muy buen ejemplo de lo que, de lo que queremos que sean. Porque yo creo que, como he dicho, son campeones que son, yo creo que en principio van a ser easy to play, hard to master, que yo creo que cualquiera va a poder jugarlos de base, o sea, no es una calista, no es un leasing, son campeones que te puedes sentir realizado jugándolos muy fácilmente, pero que luego también tienen la capacidad de ir un poquito más lejos. Pero yo creo que, que no son tampoco tan complicados, simplemente tienen la posibilidad de expresar skill más allá del juego simple que ofrecen en principio. Y creo que eso es lo que queremos buscar, porque hemos aprendido también el año pasado que campeones como Aurelion Sol están bien, hay que sacarlos, pero son muy peligrosos, porque no puedes sacar un campeón, o sea, no deberías sacar muchos campeones que solo los puede jugar un 1% de la gente. problema De hecho, Aurelion Sol ya se está mirando cómo tocarlo porque no tiene pero sí desde luego yo creo que estamos o sea, es algo que tenemos muy muy en cuenta el cómo sacamos campeones y el skill cap el skill cap que van a tener la skill que van a requerir y es algo que, que sabemos que, que en el pasado pues no, no hemos medido bien y luego salen campeones que son prácticamente imposibles de balancear ¿Alguien más que queráis preguntar por aquí al señor Sharon eh, bueno, con el tema de, de los kits que ha comentado Terra, que están tan sobrecargados, ¿no crees que puede afectar a, a personajes más antiguos, que son más simples, enfocados a una utilidad, como le pudo pasar a Soraka en su tiempo, el hecho de que perso otros personajes se entren al, al juego nuevos con curas, que puedan hacer esa misma utilidad y sean más completos, y esos campeones tengan que esperar hasta un rework para volver a verse, que dura tiempo? ¿Crees que puede, ¿crees que va esa tónica puede afectar a muchos más campeones y puede repetirse el ciclo? A ver, el Power Creep sin duda es un problema, pero también creo que, que la cosa está en intentar sacar campeones que, aunque sean más dinámicos y nuevos, porque es lo que siempre digo, ¿no? Es muy complicado. Ahora en 2017, tú no puedes sacarte un Darren, ¿sabes? O un Darius, porque la gente no está en el mismo punto del juego en el que estaba antes y, y los campeones se trabajan durante mucho más tiempo. Pero desde luego que, que siempre hay que intentar que los campeones que son antiguos no se queden obsoletos totalmente y sigan teniendo, aunque sea, un rol nicho dentro del juego. De cualquier forma, sé, sé que es inevitable que algunos campeones que están, están totalmente anticuados se queden atrás en la evolución del juego. Y para eso están los rewards. Que no es lo mejor que una persona que le gusta jugar Ramus se tenga que esperar seis meses. No lo es. Pero tampoco podemos parar el ritmo del juego. Por culpa de que unos campeones antiguos estén mal diseñados, ¿sabes? El juego va evolucionando, con eso hay que evolucionar también el diseño de los campeones Pero, pero es, es que el mal oh, menor. con eso hay una cosa que, que se interpreta mal Es que todos los juegos que son modas tienen que desarrollarse mecánicas Y ser más complejos y tener cosas nuevas Porque es que si no, se estancan y, y digamos que es un reciclado Ah, sí. también te digo Es imposible y eso es algo que luego diseño, supongo que lo tendrá en cuenta Aunque lo representa fatal de los parches mm -hmm. Que personajes como Nunu se comparen con los nuevos, vamos Sí, a ver, yo, yo creo que Nunu Y nivel, pongo Nunu porque me sí, parece sí. El más arcaico de todos, vamos, sí, sí. a día de hoy a nivel, a nivel visual, sobre todo Es un poco feo, la verdad Oye, a ver, en este, en este parche En este parche lo han ah, intentado, eh Lo han intentado un poco, no sé Yo lo veo muy roto, el nuevo Nunu, pero vamos, que igual No sé Tomando nota, chavales, el nuevo Nunu está roto Ha hecho lo mismo, han cuidado Yo he discrepado Y, cogen todo discrepa y ha discrepado Ey, ese señor Estalo el señor Stalo sí. tiene una última pregunta antes de marcharnos. Stalo, vale. lánzala, que nos vamos. ¿Va a costarnos 1500 IPs comprarnos los nuevos campeones sobre algún tipo de oferta en plan de a la hora de salir, ¿eh? me refiero? Pues es una muy buena pregunta y no tengo respuesta ahora sí. mismo. Ok. Eh, pero es interesante. Imagino que, lo, que, el, que esa duda la resolveremos pronto, porque no es la primera, pregunta que, no es la primera vez que la escucho. Así que… Bueno, estad atentos porque también en las próximas la próxima semanas van a salir todos los detalles. Que además eh, tiene un poquito… Una campaña de lanzamiento un poquito distinta también. Ah, pues mira. Sale, do, sale en dos semanas, ¿no? Bueno, en dos semanas entre comillas. Ya se incluye sí, ya con el a, siguiente parche. A prox, sí, como siempre. Sí. Chicos, que… salen ¿alguna última cosa que quieras eh, decir, caballero? Nada, que gracias por invitarme y… A seguir así. Pues muchísimas gracias, señor Sari, por venir. La próxima vez ganarle a los portugueses, no pasa nada. Si hay que ir para allá. Si pa allá y darle un estacazo al portugués en la cabeza, siempre, pues se siempre le hace. Se, siempre se pueden seguir creando memes. No pasa eso, nada. Eso, eso también es verdad. Sari, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias al señor Terrak, a Incógnito, a David García, a Kitsune, a, Kitsune, a Quentin, a Losan, a San... A mí me agradeces algo, jo, por favor. Pero así eh, también tengo que por capillo en medio, no te voy a engañar. Ah, a Sanco, vale, que también vale, está vale, aquí, vale, vale. a Estalo a todo el mundo que ha estado con nosotros hoy. en el programa que también hemos sido muchísimos que os gusta muchísimo el salseo, chavales lo hemos tratado no, bien. No, oye que a la creo gente que no le gusta sálvame, que oye que hemos sí, tratado la... bien el tema al final de, no. de... a creo también que no no porque se lo he dicho había que dar más palos pero bueno bueno no pasa nada para eso está la intro como Juste no limita los tiempos bueno en verdad es control ahora más que Juste eso te iba a decir yo pero... aquí no mando yo aquí yo aquí presento. Boycott, boycott. Boicot, yo, chavales. Nosotros que nos vamos, sois todos guapísimos. Vamos a ver ahora al señor Quentin en la taberna. Pero nos vamos, nosotros nos vamos a hacer nuestras cosas y mañana estaremos aquí con otro programa. Haremos Power Ranking de los equipos de SLO Una vez ya sabemos cuáles son las plantillas y también comentaremos. <laughs> si no se publicado, este, por favor, ¿eh? me da igual, las vamos que a comentar. Mañana tu, Power eh? Ranking de las plantillas. Hablaremos de Splice, hablaremos también del torneo de promoción que empieza mañana a las 5 de la tarde. Y poco más, os queremos a todos. Pásalo bien, muchísimas ah, gracias. Promoción: Hombre Giants contra eh. Fanatic Academy. Y, y que bien public. Bueno, me voy a callar. Vale, <laughs> nos vamos. Sois todos guapísimos. Gracias, chao.